En la 19 dijimos que hay dos formas de resolver el problema. Dos formas. Entonces vamos a ir por la forma gráfica. Miren esto, vean. Dice que el proyectil es lanzado con 15 metros por segundo. Ya está, lo estoy lanzando con 15. E impacta perpendicular en el plano inclinado. Va a impactar perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que acá forma 90 grados con el plano. Entonces, como este es 45, acá también es 45. Como todo vale 90, acá vale 45. Ya está. ¿Qué hago? ¿Qué debemos hacer? Miren esto, de forma gráfica. Me piden el tiempo de acá hasta acá. Prolonga la velocidad. Prolongas esta velocidad. Y lo unes. Ya están unidos. Acá está el 15. Acá está el V, que no sé cuánto vale, ¿no? Y acá viene, oye, ¿qué viene, profesor? Te voy a explicar, escúchame. Acá está la gravedad. Paralelo a la gravedad vas a colocar gato, el que lo cierra de esta forma, al cual le llamamos cambio de velocidad. No te olvides, ¿no? La velocidad inicial, ¡plof!, lo unes con la velocidad final y luego colocas el gato, ¿eh? Y ahora, profesor, ¿ya se acabó? Sí, ya se acabó. Pues. Profesor, pero yo no veo nada ahí. Faltan los ángulos. Te voy a preguntar acá. Falta las inclinaciones de cada uno. Dime, 7,53, acá está su ángulo, ¿eh? Como acá hay 45, acá está su ángulo. Ya lo tenemos. Y esto es geometría, pues. Si usted recuerda el curso de geometría, para algo sirve en física, ¿no? Para algo, como discutíamos las matemáticas, de todos modos, representan, pues, un cierto análisis, ¿no? Y nosotros en la parte física nos guiamos, pues, de esta parte, ¿no? Vamos a recordarlo por aquí, ¿eh? Ahí lo tenemos. Te voy a preguntar, si esto vale 15, esto es 53 grados, ¿es conocido o no? Comente, ¿es o no es conocido? Sí es conocido. ¿Cuánto vale este cateto entonces? Sí o no, el de acá sería 5 por 3. La relación es 4, 3, 5. 4, 3, 5. 5 por 3. 4 por 3, 3 por 3, ya está. Pero como acá es 45, ¿qué significa un ángulo de 45 grados? Que si acá es 45, acá también vale 45 grados. Isósceles. Entonces este cateto vale 9, ¿verdad? 9, 9. ¿Cuánto vale todo? 21, pero ese 21... ¿corresponde a quién? Al gato. Sí, sí, todo este es el gato. Todo esto de acá es el gato. Entonces, digo, gravedad por el tiempo igual 21. Pero resulta que la aceleración de la gravedad, ¿cuánto vale? Ah, vale 10. Si esto vale 10, entonces el tiempo sería 2,1 segundo. ¿Me entendió ahí? Comente, por favor. Muy bien. Esto es la forma gráfica. ¿Ya? Tenemos más formas todavía, ¿no? Descomponemos la velocidad. Chan, chan. La horizontal no cambia. Acá también tiene que ser lo mismo. ¿Y cuál es la forma vectorial? ¿Y cuál es la forma vectorial? Y la otra forma sería lo siguiente. Acá nomás lo voy a hacer, ¿eh? Para usted. Miren esto, ¿eh? Como acá he lanzado con 15, un ángulo de 53 grados, y acá impacta en forma perpendicular, significa que tiene un ángulo de 45. Oye, esto es la velocidad inicial, pues hay que descomponerlo. Si usted me ayuda a descomponer, miren esto, por favor. 53 grados, la relación es 4, 3, 5. Pero esto vale 15. Entonces, cada componente ya lo conoces, ¿no? Acá vale 12, acá vale 9.
Acá vale 9 y acá vale 2. Ya está. Estos son sus componentes. Pero en el movimiento parabólico él no cambia. Él no cambia. Y si no cambia, acá también vale 9. Como es 45, acá también sería 9. Cuando es ángulo de 45, sus catetos, ¿cómo son? Iguales. Pero tú sabes bien que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gato. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto vale la velocidad final? Derecha, 9i. Hacia abajo, menos 9j. Igual, velocidad inicial. Derecha, 9i. Hacia arriba, 12j. Más la gravedad, pero la gravedad es menos 10j. Por el tiempo, ¿ve? De acá, 9i se va con 9i. Pasa a restar, sería menos 9, menos 12, menos 21. Divido con 10 y el tiempo sale 2,1 segundo, ¿no? Entonces, esta es la forma vectorial y esta es la forma gráfica. Por eso yo le digo a ustedes que ustedes tienen la forma como resolver, pues. ¿Me entendieron ahí? Entonces, la forma que usted crea conveniente utilizar, al fin y al cabo, te va a salir lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Comenten, por favor. Comentarios. Ya es. Entonces, tenemos dos formas ya de resolver el problema. Y sigamos. ¿Qué plantea el problema número 20? En la 20 dice, me piden calcular cuánto vale la distancia PQ. Me piden la distancia PQ. Profe, acá me piden la distancia PQ, pero acá he lanzado el proyectil con 90 metros por segundo, velocidad inicial. Pero ese lanzamiento se da en un plano inclinado que va acá. Sí, sí, un plano inclinado por acá. ¿Eh? ¿Y cuánto de inclinación tiene ese plano? ¿Eh? Te dan de dato. El plano está inclinado 30 grados. Y usted está lanzando también con 30 grados. ¿Y qué hace el proyectil? Viene un plof, impacto. ¿Qué hacemos de forma vectorial? Prolongas la velocidad. Y escribes dt. Como la velocidad de 90, entonces acabas de escribir 90t. ¿Qué hago en el final? Levanta la vertical. Muy bien. Si tú levantas la vertical, escúchame, levanto la vertical en el final. Una vez levantado, escribes gato al cuadrado entre 2. ¿Se entendió? Comentarios, por favor. Comentarios. Yes. Chévere. Vamos a ver cuánto vale el tiempo. Pero antes, mucho cuidado, Piero. El tiempo no vale 3. Fíjate esto, Piero. Si acá es 60, quiere decir que este ángulo vale también ¿cuánto? 30 grados. ¿Por qué? Porque si es 60, su complemento sería 30, ¿no? ¿Comentarios? Correcto. Acá viene algo chévere. 30, 30, isósceles. Quiere decir que lo que me están pidiendo, mira lo que me piden, ¿eh? PQ me piden. ¿Cuánto vale el PQ? También vale gato al cuadrado entre 2, ¿verdad? Comente, isósceles, por si acaso. Lo voy a dejar ahí nomás. Porque después usted revisa y dice, ¿de dónde salió ese gato, no? Te lo voy a poner isósceles. Isósceles. Pero antes, hay algo chévere en geometría. Vamos a utilizar el curso de geometría. Qué bacán, ¿eh? Qué bacán. Curso de geometría, 30 grados. 30 grados. Mira, si él se llama S, él se llama S. ¿Saben cuánto vale toda esta diagonal? S raíz de 3. No sé si lo habrán enseñado a ustedes, ¿eh? Pero en el curso de geometría nos van a enseñar esto.
Y esto nunca debes olvidar porque siempre utilizas en geometría. En la parte de polígonos. Ah, en polígonos lo vas a llevar, ¿no? Así que no te olvides. Es raíz de 3. Entonces, oye, él, con él, isósceles, quiere decir, según la figura, ¿cuánto vale toda la diagonal? 90t va a ser igual a el gato al cuadrado entre 2 por raíz de 3. Ahí está. S raíz de 3, ¿verdad? Muy bien. Te pregunto, ¿quién se va acá? Se va un tiempo. ¿Sí? Ya se fue un tiempo. La gravedad vale 10. Un 10 con un 10. Multiplica, divide. ¿Cuánto vale el tiempo entonces? Un 10 con 10 se va. 9 por 2, 18 sobre la raíz de 3. ¿Así sería? Correcto, en polígonos regulares, ¿no? Ya tengo el tiempo, pero me piden PQ. Isósceles. ¿Qué digo? ¿Cuánto vale PQ? PQ sería igual a gato al cuadrado entre 2. Pero la gravedad vale 10. O sea, sería 10 sobre 2. Tiempo, 18 sobre la raíz de 3. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Tienes que ayudarme. Tienes que utilizar la calculadora, ¿ya? Tienes que utilizar la calculadora. ¿Cuánto es esto? 5. 18 entre raíz de 3. Pero hay que elevar. 18 elevado. Esto elevado sería 3. Todo, opéralo. ¿Cuánto sale, por favor? Esto elevado es 3. El elevado tiene calculadora, por favor. Y PQ me sale 540 metrazos. No te olvides la calculadora. Es vital que usted utilice una calculadora en casa. 540 metrazos. ¿Ya? Y sigamos. Problema 21. ¿Qué hay en la número 21? Mira lo que tenemos aquí. En la 21 me dan de datos. Dice que eso vale 8 metros. Y la diagonal por acá, 37 grados. ¿Pero qué dice el problema? ¿Qué dice? Vamos a leerlo, ¿ya? Dice, determina el intervalo de tiempo que demora de A hasta B el proyectil. ¿Cuánto demora el proyectil en ir de A hasta B? Vamos a averiguar por aquí, ¿ya? Aquí lo estoy lanzando. ¿Con cuánto de ángulo dice que lo lanzo? Lo lanzamos con un ángulo de 53 grados. Con 20 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo demora en ir de A hasta B? Y acá está el B, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora en ir de A hasta B? Te voy a preguntar. ¿Qué hacemos? En A prolongamos y escribimos BT, velocidad por tiempo. La velocidad vale 20. ¿Y qué hago en B? Lo que hicimos anterior, levanto la vertical. Y cuando levanta la vertical, ¿qué vas a escribir? Gato al cuadrado entre 2. ¡Qué chévere! ¿Se acabó? Profesor, todavía no, porque esto es dato. ¿Y cuánto vale esto de acá? 8 metros. Te voy a preguntar. Este angulito es conocidazo. Este ángulo es conocidazo. ¿Cómo es conocido? Oye, si acá vale 3K, acá vale 4K. Así es, ¿verdad? Comente. Tengo el ángulo de 53 grados. Ángulo de 53 grados. Escúchame. Cuando tú tienes un ángulo de 53, la relación es 4, 3, 5. 4, 3, 5. Muy bien. Como acá la hipotenusa vale 20, para que llegue a 20 sería 5 por 4,
por 4. ¿Han visto? Comenten. Si todo vale 20, acá sería 16 y acá sería 12. Hay que colocarlo, ¿eh? Hay que colocarlo. Solamente geometría nada más acá. Entonces, todo esto de acá, chan chan, sería 16 que acompañado de t, 16t. Y de acá para acá, chan chan, sería 12, pero 12 que t, ¿verdad? Porque acá es 20t, 16t, 12t. ¿Qué va acá? ¿Ha visto? Ahora, ¿qué tengo? Tengo que igualar nada más. ¿Qué digo? 8 más 4 igual a ¿cuánto? Igualando. ¿Qué decimos? 8 más 4 igual 12t. Dividimos con 4. Dividimos con 4. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene, rapidito nomás, por favor. Sí o no, que acá sería a 4K, ¿no? Disculpen, gracias. 4K me dice, muy bien. 8 más 4K igual 12T. Dividimos con 4, si lo divido con 4 me queda 2. Dividido con 4 me queda K. Dividido con 4 me queda 3T. ¿Sí? ¿Y qué hago? Pasa a restar y el K me sale 3T menos 2. A mí me piden calcular el tiempo. Muy bien, me piden el tiempo. Entonces, ahora en la vertical. Ayude, por favor, ¿eh? Vertical. En la vertical, ¿qué veo? Gato al cuadrado entre 2. Gravedad. Tiempo elevado entre 2 más 3 veces K igual 16T. Pero resulta que este K ya tengo de dato, ¿eh? Hay que colocarlo nada más, ¿eh? Hay que colocarlo, ¿eh? Ayúdame. Acá sale 5T elevado más 3 veces el K. Pero ese K vale 3T menos 2. El K vale 3T menos 2, igual 16T. Tú sabes que él multiplica. Acá sería 9, pasa a restar. Acá me quedaría 5T elevado. O mando a restar mejor, ¿no? ¿Sí? O lo mando a restar para allá. Como quieras, igualito es. 9 pasa a restar, 16 menos 9. 7, acá sería 6, pasa al otro lado, más 6. ¿Así sería? Comente. Ahora podríamos darle valores. Si te vale 2, cumple, ¿no? Chaque, qué afortunado, ¿eh? Y si no cumpliera, tendríamos que utilizar una ecuación cuadrática. O darle cada uno de los valores según las claves, ¿no? Utilizar la fórmula general, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, de acá operando, el tiempo vale 2, ¿ya? El tiempo vale 2. Además, hay que utilizar la fórmula general para calcular el tiempo. Una ecuación cuadrática, ¿ya? Muy bien. Sigamos, problema 23. ¿Qué tenemos en la 23? La 21 lo haces tú, ¿ya? Problema 23. Un futbolista patea una pelota saliendo con 25 y un ángulo de ¿cuánto dice? De 37 grados. Obsérvalo, por favor. Un futbolista patea una pelota. Acá lo voy a poner, ¿eh? Futbolista patea una pelota. Acá está el futbolista. Va a patear una pelota. Saliendo un ángulo de ¿cuánto? De 37 grados y con 25 metros por segundo. Así está, ¿verdad? ¿Qué más? Otro jugador que se encuentra ¿a cuánto?
a 69 metros. Hay otro jugador a 69 metros. Un jugador. Voy a poner acá el otro jugador. Chan, 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 chan. Está a 69. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto, con qué velocidad debe correr Dice, corre a recoger la pelota. No dice corre a alcanzar. Si tú lo lanzas, corriendo a alcanzar sería para allá, ¿no? Pero dice corre a recoger la pelota. Oye, te voy a preguntar, ¿qué hace la pelota? Viene flojo. ¿Y qué hace él? Corre y flojo. Y acá lo alcanzó, ¿no? Comenten. Pero para que pueda alcanzar, tiene que pasar un cierto tiempo, pues. Y en ese tiempo, ¿cuánto recorrió él? Vete velocidad por tiempo. Porque corre a velocidad constante. El problema es para él. ¿Qué hacemos para él? Profe, fácil. Acá directo. Tú descompones y calculas el tiempo de subida, tiempo de bajada y salió al toque-toque. Profe, y si no quiero descomponer, fácil, prolonga la velocidad, chan, chan, levanta la vertical, chan, chan, ya levante, ¿ve? Y cuando tú prolongas, vete. Y cuando tú levantas, gato al cuadrado, entre dos. Se acabó. Pero este es recontraconocido, ¿no? 725T. Triangulito, profesor, triangulito, muy bien. ¿Cómo es el triángulo? Acá es 37, muy bien. ¿Cuál es la relación? 3, 4, 5. Oye, pero yo quiero 25. Pero para que sea 25, sí o no sería 5 por 5. Le voy a poner T. Ajá, ajá. Entonces sería, este cateto sería 15T. Y este cateto sería 20T. Hay que colocarlo. Hay que colocarlo acá. Esto vale 20T. Y esto de acá vale 15T. Entonces, ¿qué digo? En la vertical. En la vertical. ¿Qué digo en la vertical? En la vertical, 5T. Al cuadrado. No, profesor, es gato. Ya pues, la gravedad vale 10. Sobre 2 es igual a ¿cuánto? 15T. ¿Entendió? Este cateto igual a este cateto. Pues. Y acá sale 5, pasa a dividir, me queda 3. Un T se va, entonces el tiempo vale 3, ¿no? Comenten. Horizontal. ¿Qué hay en la horizontal? 20T más BT igual 69. Pero ocurre que el T vale 3. Entonces sería 20 por 3 más B por 3 igual 69. Acá sale 60. Pasa a restar 9 dividido con 3. Y la rapidez me sale 3. Problema 24. Dice por acá la 20. Un bombardero suelta 3 bombas. Escúchame. Un bombardero suelta 3 bombas. Esto es examen de admisión de la uni, ¿no? Dice, un bombardero suelta 3 bombas. Acá viene un bombardero, ¿ya? Chan, 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 chan. Avanza con velocidad. Suelta una bomba. Acá soltó la primera bomba. Luego de un segundo, el bombardero avanzó. Pero ¿qué ocurre? Te voy a explicar. Cuando el bombardero suelta la bomba sale con la misma velocidad. Ah, la bomba sale con la misma velocidad. Si no hubiera gravedad, los dos se moverían juntitos. Pero como hay gravedad, la bomba va a caer, pues. Pero a la vez también avanza.
Y mira por acá la bomba. La bomba sigue su curso. Acá está la bomba ahora, ¿eh? Un segundo más tarde, la bomba está debajo del bombardero, pero con la misma velocidad horizontal. Pero ahora tiene componente vertical. ¿Me entiende ahí? Este es en un segundo. Pero la pregunta es, ¿cuánto baja en un segundo? Número de Galileo Galilei. ¿Cuánto baja en un segundo? En un segundo, esta alturita bajada será gato al cuadrado entre 2. Estamos hablando de un segundo. ¿Cuánto es esa altura? Comenten. Cinco metrazos. Oye, profesor, espérate. Suelta otra bomba. Uy, uy, uy. Suelta otra bomba. Pero cuando suelta la bomba, sale con la misma velocidad. Un segundo más tarde, él estará más adelante. El bombardero. Pero ¿qué ocurre en ese segundo más tarde? Él estará por acá y él estará más abajo. Mira, qué bacana. Mira lo que sucede. Aquí está. Esto ocurre en ese segundo. Pero él, ambos mantienen el mismo valor de velocidad horizontal. Pero en la vertical no es lo mismo. ¿Aviso? La vertical, él tendrá más velocidad vertical y él tendrá menos velocidad vertical. Oye, pero como el tiempo es 1, acá el tiempo 1, ¿qué significa tiempo 1? La gravedad por el tiempo, esto sería vertical igual a la gravedad. ¿Por qué? Porque si tú sueltas un cuerpo, el cuerpo va cayendo, ¿no? En un segundo, es como decir, tú lo sueltas, luego de un segundo, ¿cuánto vale esta velocidad? Sería gravedad por el tiempo. Como el tiempo vale 1, entonces esta velocidad vale ¿cuánto? G. Pero si el tiempo fuera 2, entonces acá sería 2G. Si el tiempo fuera 3, 3G. ¿Por qué? Porque la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el gato. Como la velocidad inicial es 0, solamente te queda el gato. Pues gravedad por tiempo. ¿Entienden ahí? Pero siempre y cuando lo sueltes. Muy bien. Entonces tengo que seguir preguntándote, Carlos. Te tengo que preguntar. Te pregunto. Miren esto. De acá hasta acá el tiempo es 2 segundos. Muy bien. ¿Y cuánto es toda esta alturita? Desde acá hasta acá. Ojo que el tiempo es 2 hasta acá. Entonces, esta alturita acá sería gato al cuadrado entre 2. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la separación entre la primera y la segunda? Y la segunda bomba. Suelta 3 bombas. En un intervalo de 1 segundo. ¿Cuál es la separación entre la primera y la tercera bomba? ¿Perdón? Entre la primera y la segunda bomba. Esta es la primera. Esta es la segunda. ¿Y dónde está la tercera? Acá está la tercera bomba. ¿Cuál es la separación entonces entre la primera y segunda? Comentario, por favor. Hay que restar, ¿no? La separación entre la primera y segunda bomba, ¿cuánto es? Entre la primera, segunda, tercera bomba, ¿verdad? ¿Cuánto es esa distancia? Acá sale 2 elevado, 4 entre 2, 2 por 10, 20 menos 10 entre 2, 5, ¿no? ¿Cuánto es esa distancia, por favor? Diga. 15 metros. ¿Se entendió? Comentarios, por favor. Digan,
¿Sabes qué, profe? No lo entendí, expliqué de nuevo, por favor, y todo lo explicamos, ¿no? No te olvides, ¿ah? Gato al cuadrado entre 2, gato al cuadrado entre 2. Y por último, la 27. ¿Qué hay en la 27? Vamos a ver la 27. En la 27 me piden calcular la ecuación del movimiento. ¿Cómo es esto de la 27? Escúchame, por favor. Si usted revisa el campus, en el campus también hay problemas, ¿no? De esta parte, ¿verdad? ¿Sí, Edgar? ¿Están los problemas también? ¿Están los problemas resueltos en el campus? No, como está actualizado el campus, recién están apareciendo los videos. Ya. En la 27. Vamos a ver qué hay en la 27, ¿eh? Miren acá, por favor. Acá voy a agarrar un proyectil y lo voy a lanzar. Pero lo voy a lanzar hacia arriba con dos componentes de velocidad. ¿Cuáles son las componentes? 1, 2. La acá es Bx igual a 1 y Bi que también vale 1. Profesor, ¿y de dónde le sale 1, 1? Dice que el proyectil le he lanzado con I más J. Esta es la velocidad. Esto significa 1 a la derecha, 1 hacia arriba. Muy bien. Pero de ambos se obtiene una velocidad total, pues. Y el proyectil hace esto. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la ecuación del movimiento? La aceleración, que es la gravedad, ¿no? ¿Cuánto vale la aceleración? 10. Profesor, pero dice menos 10. J. Como dice J, está direccionado para abajo. Ahora viene la pregunta. Me piden la ecuación. Acá le voy a poner. Esto le llamaré X. Y esto le llamaré Y. Yo quiero saber su ecuación. X, Y. Hasta acá hay un tiempo. ¿Qué digo? ¿Cómo se calcula X? La horizontal se calcula como velocidad horizontal por el tiempo. Pero resulta que la velocidad horizontal vale 1. Sería 1t. De acá el tiempo simplemente es X. ¿Pero qué digo en la vertical? En la vertical. Si tú recuerdas bien, la altura se va a calcular como velocidad inicial por el tiempo, menos gato al... ¿Por qué menos? Porque es de subida, ¿verdad? ¿Cuánto vale la altura? Y. ¿Cuánto vale la velocidad? Y. 1. T. Pero el tiempo es X, ¿eh? El tiempo es X. Entonces le voy a poner acá X menos 10. El tiempo vale X. Tiempo vale X. X elevado entre 2. Y la ecuación me sale Y igual X divido 5 X elevado. Y esto es la ecuación del movimiento, ¿verdad? ¿Qué marcamos como respuesta? Dilo. A ver, A de avión. Muy bien, avión. A de avión. Chévere. Ahora lo que vamos a ver a continuación es movimiento circunferencial, ¿ya? El famoso MCU. MCU. Movimiento circunferencial uniforme. Ahora tenemos que correr un poquito, ¿ya? ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Movimiento circunferencial uniforme. El famoso MCU. MCU. Arrancamos, ¿eh? Movimiento circunferencial
uniforme. ¿Cómo le llamamos esto? MCU, ¿no? MCU. Ya está. Ahora nos preguntamos de qué se trata este movimiento, ¿no? ¿De qué se trata? Primero que es un movimiento bidimensional, ¿correcto? Entonces no es un movimiento en línea recta, sino es un movimiento bidimensional. Entonces vamos a colocarlo por aquí, ¿eh? Es un movimiento bidimensional. Ya está. ¿Dónde la velocidad angular? Sí, hablamos de una velocidad angular, ¿eh? Permanece constante. La velocidad angular permanece constante. Entonces, si tú hablas de un movimiento bidimensional, acá viene. Acá viene. Oye, la velocidad angular permanece constante. Quiere decir que la partícula que se está moviendo por acá, se sigue moviendo por acá, va a presentar una velocidad angular en este momento. Esa velocidad angular es un vector, pero es un vector perpendicular al plano de giro. ¿Me está escuchando, no? La velocidad angular es un vector perpendicular al plano de giro. ¿Cómo encontramos el sentido de la velocidad angular? Para encontrar el sentido de la velocidad angular, voy a hacer uso de la regla de la mano derecha. ¿Cómo es esto? Agarras tu manito y lo giras la mano. Gira la mano en el sentido de giro de la partícula, ¿ve? Ya es. Como la partícula está girando en este sentido, gira la mano, ¿ve? Ya es. Gira la mano en este sentido, ¿eh? Ya lo tenemos. Y ahí está el sentido de la velocidad angular. Ya está. Pero esta velocidad angular es un vector que permanece ¿cómo? Constante, ¿ve? El vector velocidad angular permanece constante. Ahora, si te das cuenta, la partícula ha descrito ciertos ángulos, ¿ve? Ha barrido ciertos ángulos. ¿Qué mide la velocidad angular? Ahí está, ¿ve? Este vector que tú ves por acá, le llamamos vector velocidad angular. Sin embargo, él se le conoce con el nombre de desplazamiento angular. Suena algo chévere, ¿no? Desplazamientos. Pero el desplazamiento angular no es un vector. Mucho cuidado, ¿eh? Los desplazamientos angulares no son vectores. ¿Qué cosas son? Ángulos. Ángulos barridos. Entonces digo por acá, la rapidez angular, profesores, usted habla de rapidez angular, ¿qué es rapidez angular? Cuando tú hablas de rapidez angular, hablas de módulo, ¿ya? O sea, rapidez angular es módulo, ¿pero módulo de quién? De la velocidad angular, ¿ya? Es el módulo de la velocidad angular, no te olvides, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que la rapidez angular mide la razón. ¿Qué entiende usted por razón? En aritmética nos han enseñado, hablar de una razón implica hablar de una razón aritmética, una razón geométrica. Bueno, es una razón entre quién. Ahora sí, hablamos de una división, ¿no? Entre una razón entre el desplazamiento, escúchame por favor, la razón entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Y el tiempo transcurrido. ¿Me está escuchando, verdad? O sea, en pocas palabras, la rapidez angular se calcula como ese desplazamiento angular entre el tiempo transcurrido, ¿ve? Ya está.
Y de acá, naturalmente, que teta te va a salir como rapidez angular por el tiempo, ¿no? ¿Sí? Le llamamos desplazamientos angulares. Desplazamiento angular se calcula como la rapidez angular por el tiempo. ¿Me entiende ahí? Comentario, por favor. Diego. Ángulo barrido, ¿no? Desplazamiento angular, ¿ya? Ah, la razón entre el desplazamiento y el... No. Desplazamiento angular. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Desplazamiento angular. Mucho cuidado, ¿ah? Desplazamiento angular. Esto por escribir rápido se me va el desplazamiento, ¿no? Ya, ahora sí, desplazamiento angular y el tiempo transcurrido, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, Diego? A ver, Diego. Todavía no estamos en aceleración centrípeta. Como tú o dos en inglés. Ah, tú, ¿no? Tú. ¿Está bien? Tú. Muy bien, entonces yo ya estoy viendo que el ángulo barrido, rapidez angular por el tiempo. Recordamos, ¿no? Porque la distancia, BT, decimos, ¿no? Entonces acá el ángulo omega T, BT, ¿no? Bueno, pues hemos visto que mediante la regla de la mano derecha encontramos el sentido de la velocidad angular, ¿no? También hay que enunciarlo por aquí, ¿eh? Mediante la regla de la mano derecha, ¿encontramos qué? Encontramos el sentido ¿de quién? De la velocidad angular, ¿eh? También hay que recordar esto, ¿eh? Muy bien. Entonces, ya estamos hablando acerca de la velocidad angular. La pregunta es, si la velocidad angular permanece constante, ¿existirá aceleración en el movimiento circunferencial? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. La pregunta es, de nuevo, ¿existirá aceleración en el movimiento circunferencial uniforme? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay aceleración? Sí existe aceleración. En el movimiento circunferencial, en el MCU, existe aceleración. Sí existe aceleración. Ah, mira, ve, qué interesante, ¿no? ¿Y cómo se le llama? El cual permite que los cambios en la dirección de la velocidad. Escúchame, por favor. Préstame mucha atención en esta parte. Escúchame, por favor, porque si usted domina esta parte, al toque, que es bien sencillo, ¿eh? Mira, el tema es recontra fácil y solamente usted va a dominar si me prestas atención. De lo contrario, nos vamos a perder, ¿eh? De verdad te digo, por más fácil que sea, ¿ya? Así que préstame atención. Te voy a explicar. Para hablar de velocidad, implica hablar de dos factores importantes. El valor y la dirección. Si el valor cambia, la velocidad no es constante. Usted, por ejemplo, continuamente, dices esto. Oye, está cambiando la velocidad porque cambia el valor. Sin embargo, si yo te digo así, ¿la velocidad es constante?
¿Usted puede afirmar que la velocidad es constante acá? No puedes afirmar que la velocidad es constante. ¿Sabes por qué te digo? Porque la velocidad es un vector. Es un vector. Escúchame, la velocidad es un vector. Cuando usted, por ejemplo, viaja a una provincia a otra, usted logra observar el velocímetro. Ponte que el velocímetro acá marque 40 kilómetros por hora. Da la curva, 40 kilómetros por hora. Estás viajando en un bus, ¿eh? 40 kilómetros por hora. Dime, ¿la velocidad es constante? La velocidad no es constante, pues. Profesor, ¿pero cómo no va a ser constante si acá es 40, 40, 40? No es constante, porque la velocidad es, implica hablar de dirección. La velocidad es un vector. El vector está cambiando. La orientación del vector cambia. Por lo tanto, la velocidad está cambiando. ¿Me entiende? Te voy a explicar de nuevo. Escúchame. Mira esto, ¿ve? Para que lo veas bonito. Mira lo de acá. ¿Ve? Si acá tengo 40 en A, 40 metros por segundo. Y acá tengo 40 metros por segundo. Dime, ¿la velocidad es constante? No. ¿Por qué, profesor? Porque la velocidad en A es 40J. Porque va para arriba. En B, la velocidad en B es 40i. Porque va a la derecha. Dime, ¿este vector con este vector son iguales? Comenta, ¿son los mismos vectores? No, pues, ¿cómo va a ser lo mismo? Si él es I y él es J. Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. La velocidad es un vector. Y si tú ves que la dirección cambia, es porque tiene aceleración. ¿Me entiendes? Si la dirección se modifica, tiene aceleración. Entonces vamos a ver por aquí, ¿eh? ¿Qué ocurre en el movimiento circunferencial? Acá voy a dibujar la velocidad, pues, de la partícula. V. Acá, de nuevo, la velocidad de la partícula. V. Acá, de nuevo, la velocidad de la partícula. V. Oye, ¿qué está cambiando? Está cambiando la dirección. Y como tal, esta partícula presenta una determinada aceleración. Y esa aceleración que está presentando se le va a conocer con el nombre de aceleración centrípeta. Ahí lo tenemos. Ahí está. Su aceleración centrípeta. Su aceleración centrípeta. ¿Me entienden ahí? Este es el radio de giro. Entonces digo, la partícula está experimentando una aceleración. ¿Correcto? Siendo, dijimos por acá, en el MSO existe aceleración, el cual permite el cambio en la dirección de la velocidad. La aceleración que experimenta se le conoce con el nombre de aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta está dado. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? ¿Me pueden decir? Se va a calcular de la siguiente forma. ¿Cómo? Rapidez elevado sobre el radio. O también rapidez angular por el radio. ¿Eh? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, vectorialmente, ¿cómo se calcula? Vectorialmente. ¿Cómo lo voy a calcular? La aceleración centrípeta se va a calcular de la siguiente forma. Como menos R omega elevado por R. Así mejor, ¿ya? Por un vector R. Menos omega elevado por el vector R. ¿Y qué es el vector R? Este R, voy a colocarlo acá. R que viene a ser menos omega R. No,
omega elevado, que es una cantidad escalar, menos el vector r. O también, como, fíjate por acá, ve, se calcula, acá mejor le pongo todas las ecuaciones, ¿eh? La aceleración centrípeta se va a calcular como omega cruz v, o también como menos omega elevado por el vector r, ¿eh? Vamos a hablar ahora del vector r. El vector r, ¿eh? ¿Cómo se demuestra la expresión vectorial de la aceleración centrípeta? Muy bien, chévere, hijo. Ahorita vamos a hablar de eso también, ¿eh? Entonces, aquí hablaremos de posición, ¿ya? Vector posición. Vector posición. ¿Sí? Vector posición. Vamos a hablar entonces ahora de vector posición, ¿ya? Muy bien. Miren acá, por favor. Vector posición, ¿eh? Cuando nosotros hablamos del movimiento circunferencial, lo que hacemos es lo siguiente. Colocar un eje de coordenadas, ¿ya? Y ahí está nuestro eje de coordenadas, ¿correcto? Este es el centro donde está el eje de coordenadas. El centro del eje. Acá vamos a ubicar una partícula en una determinada posición. Ahí está la partícula, ¿ya? Entonces, esto es el vector posición, ¿no? R. Y esto es la llamada aceleración que hay. Centrípeta. Si te das cuenta, el vector posición y la aceleración centrípeta son, ¿qué cosa? Sentidos contrarios, ¿verdad? Diga pues, jóvenes. Sí, profe. Son sentidos contrarios. Y como son sentidos contrarios, eso significa que la aceleración centrípeta en esta posición, en una posición cualquiera, la aceleración centrípeta se va a calcular como menos omega elevado por el vector r. ¿Y por qué tiene el sentido del signo menos? Porque son sentidos que han con contrarios. Contrarios, sentidos contrarios, no opuestos. No opuestos, sino contrarios. Es que, mucho cuidado, cuando tú hablas de vectores opuestos, sucede esto. Si a L le llamas A, esto sería menos A. Ahí son opuestos. ¿Ya? Muchísimo cuidado en esta parte, ¿ah? Correcto, son antiparalelos. Porque es en sentido contrario, ¿no? Antiparalelos o sentidos contrarios. ¿Correcto? Pero no puede decir opuestos. Claro, aquí sí son opuestos, pero acá no, pues. Acá no, ¿no? ¿Ya? Ahí no, son antiparalelos, ¿no? Ya está. Entonces, ya estamos viendo que el vector posición está dado, pues, como menos. Esta es una posición cualquiera, yo ya puedo determinar cuánto vale, pues, la. Digamos la aceleración centrípeta en una posición cualquiera, ¿no? Ahora miren esto, por favor, ¿eh? Miren el de acá. Vamos a hablar ahora de posiciones angulares, y esa es otra cosa, pues. Posición angular. Posición angular. Recuérdate que la posición angular no es un vector. Mucho cuidado.
ángulos. Los ángulos recorridos no son vectores, son cantidades escalares. ¿Ya? Son cantidades escalares. Muy bien. Entonces, la posición angular es una cantidad escalar, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá qué es lo que sucede. Quiero que veas lo siguiente. Nuevamente acá voy a suponer lo siguiente. Ahí está. Vamos a colocar acá la circunferencia, el centro de giro, o el centro del eje, perdón, eje de coordenadas, que coincide con el centro de la circunferencia. Centro, y coincide con el eje también, ¿no? Eje Y, eje X. Y acá una partícula que se estuviera moviendo, pues, justo en el instante t igual 0. ¿Me entiende ahí? En el instante t 0. Entonces, acá estaría su posición inicial, pues. Y este angulito sería la posición angular inicial, ¿verdad? Acá está la posición angular inicial, ¿ve? ¿Me entiende? Posición angular inicial. Pasado cierto tiempo, la partícula estará por acá, pues, en un instante de tiempo t, ¿no? Oye, pero en ese instante de tiempo, la partícula ha barrido de acá hasta acá un determinado ángulo. Ya está. Y esto será, chan chan, la posición angular en el instante t. Pues. ¿Sí? Posición angular en el instante t. En el instante t hay una posición angular. Eso significa que esto de acá es su desplazamiento angular. Pero el desplazamiento angular se calcula como omega t. ¿Se acuerdan? Comentarios. ¿Se acuerdan o no, jóvenes? Desplazamiento angular, omega t. Lo que se ha desplazado, ¿no? Muy bien. Ayúdeme, por favor. ¿Qué ves ahí? Que todo este ángulo es igual a L más L. Quiere decir que la posición angular en un instante de tiempo t se calcula como la posición inicial más omega t. Ya está. Qué bacán, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Ecuación de la posición respecto al tiempo. Pero acá varía linealmente. Quiere decir que es un MCU. Pues. ¿Ve? Entonces esto sería ecuación de la posición, ¿no? Lo voy a anotar por si acaso, ¿ya? Lo voy a escribir. Ecuación de la posición angular, ahí está, en el MCU, ¿no? En el MCU, ¿ya? Movimiento circular uniforme, ¿no? En el MCU. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos estado hablando cómo determinar la posición angular, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Que en el movimiento circular uniforme hay aceleración. Sí existe aceleración. Y la aceleración se le llama aceleración centrípeta. Segundo, los desplazamientos angulares son cantidades escalares. Tercero, la aceleración centrípeta ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre en el MCU? Como se trata de un movimiento con rapidez angular constante, eso quiere decir que este movimiento va a ser un movimiento periódico. ¿Qué significa un movimiento periódico? Un movimiento repetitivo, que se repite, se repite, se repite, se repite. ¿No ve que es un movimiento uniforme? Y como es un movimiento uniforme, tiene que ser periódico. Pues, lo vamos a colocar por acá. Oye, el MCU es un movimiento periódico. Entonces vamos a hablar del periodo. ¿Qué es el periodo? ¿Alguien me puede decir qué es el periodo? Muy bien. El periodo lo representamos con una T mayúscula. Si usted domina el MCU, que es recontra fácil, el movimiento armónico simple también tienes que manejarlo. También lo manejas, ¿eh? Manejas el MCU, también manejas el movimiento armónico simple, ¿eh? Por si acaso. Siempre recalcando, ¿ya? Entonces la pregunta es,
Claro, si sabemos movimientos, si sabemos el MCU, movimiento armónico simple, como dice su compañero, es un chiste, dice, ¿no? Muy bien. A ver, ayúdame, por favor, ¿eh? Ayúdame. Te voy a preguntar acá. ¿Qué es el periodo? Recordemos. El periodo es el tiempo. Es el tiempo que demora un evento repetitivo. En este caso, es el tiempo que demora en dar una vuelta, ¿no es cierto? En dar una vuelta completa en el movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? ¿Qué es el periodo del tiempo que demora en dar una vuelta completa en el movimiento circular uniforme? ¿Cómo se calcula el periodo? El periodo tiene una forma particular de calcular. ¿Eh? Mire esto, por favor. El periodo se va a calcular como el tiempo dividido sobre la cantidad de vueltas. Cantidad de vueltas. ¿Ya? Así voy a calcular el periodo. El tiempo dividido entre la cantidad de vueltas. Por ejemplo, en 60 segundos dio 5 vueltas. 60 segundos dio 5 vueltas, quiere decir que su periodo vale ¿cuánto? Vale simplemente 2. Dividiendo, ¿no es cierto? Muy bien, aparte del periodo, está lo que usted llama con el nombre de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿A qué le llamamos frecuencia? ¿Ya? Frecuencia. Si usted habla de frecuencia, la frecuencia mide de frente, ¿eh? Mide la rapidez. Mide la rapidez con la cual se efectúa las vueltas en el movimiento circular uniforme, ¿no? Mide la rapidez con la cual se efectúan las vueltas en el movimiento circular uniforme. O sea, ¿cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia se va a calcular, acá viene, como la rapidez. Cuando tú hablas de rapidez, es aquella cantidad dividido con el tiempo. Toda cantidad dividido con el tiempo se llama rapidez. Oye, pero la rapidez con la cual se efectúan las vueltas. Entonces, la frecuencia mide la cantidad de vueltas entre el tiempo. ¿Correcto? Entre el tiempo. Ahí está. Cantidad de vueltas entre el tiempo. Así voy a calcular la frecuencia. Ya está. Oye, pero si tú te das cuenta, mira, ve, una comparación acá. Entonces, la frecuencia es la inversa del periodo. Si te das cuenta, está volteado, ¿no? Entonces, la frecuencia es la inversa. La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la inversa. ¿Inversa de quién? Del periodo. No te olvides, ¿no? La inversa del periodo. Entonces, por acá voy a colocar frecuencia igual a la inversa del periodo. ¿Correcto? Ahora, si nosotros queremos relacionar con la velocidad angular o con la rapidez angular, ¿qué ocurre? De acá, relacionando, si usted relaciona la velocidad angular, entonces por acá, relacionando con la rapidez angular, ¿qué obtenemos? Que la rapidez angular se calcula. ¿Cómo se calculaba la rapidez angular? Se calcula como el ángulo entre el tiempo. Si la partícula barre un ángulo de una vuelta es 2π, ¿verdad? Demoraría un tiempo llamado periodo.
Quiere decir que la velocidad angular se va a calcular. ¿Cómo se calcula la velocidad angular? Como 2pi entre el periodo. O también 2pi por la frecuencia. ¿Me entendió ahí? Comente, por favor. Comente. Digan. Ya es. Profesor, ¿y la unidad de la frecuencia? Ah, buena pregunta. La frecuencia se mide en hertz. En hertz. ¿Ya? ¿En qué se mide la frecuencia? En hertz. La frecuencia se mide en hertz. Muy bien. Ya está. Continuamos. Estamos en el movimiento circular uniforme. ¿Qué ocurre en el movimiento circular uniforme? Ahora hablemos de poleas. Acá poleas concéntricas. Miren lo que sucede. Poleas concéntricas, ¿ya? Poleas concéntricas. Su propio nombre lo dice, ¿no? Poleas con el mismo centro, ¿no? Con el mismo centro. ¿Qué ocurre si usted tiene dos poleitas con el mismo centro? Centro en común, ¿no? Miren esto, ¿eh? Voy a colocar dos poleitas por acá, ¿ya? Una polea un poquito grande y otra pequeña. Y acá viene. Coloquemos las dos poleas, ¿ya? Una chiquita. Ya está. Y una mucho más grande por acá. Ya está. Dos poleas con el mismo centro en común. Qué bacán, ¿ve? Ya está. Si usted tiene dos poleas concéntricas, entonces lo que tienen en común ambas poleas, ¿qué cosa es esa? La misma velocidad angular, pues. Como tienen el mismo centro en común, lo que gira él, tiene que girar él, pues, porque los dos están pegados. Al estar pegados, los dos tienen que girar el mismo ángulo. Por eso que le llamamos poleas con el mismo centro. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá le llamo la polea A y le llamo la polea B. Pues. Lo que va a suceder acá es que la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B, pues, se supone, ¿no? Pero algo chévere va a suceder acá. Escúchame. Acá lo que voy a observar es que esta poleita va a tener una cierta velocidad angular, pues. Acá va a tener una velocidad tangencial, disculpen. Y acá va a tener otra velocidad tangencial. Pero la pregunta es, ¿estas velocidades tangenciales, tanto de A como B, estarán relacionadas? Porque recuerde que cada disco tiene su propio radio. Acá está el radio del disco B, un radio grande, y acá está el radio del disco A, pues, que es un radio pequeño, ¿no? ¿Se ve ahí? ¿Qué es lo que...? Claro. Claro, la velocidad de B va a ser mayor que la velocidad de A. De donde nosotros lo veamos, mira, más grande, ¿no? Hay una cierta proporcionalidad en los dos. Pero, ¿qué es lo que se va a cumplir acá? Miren esto. Nunca te olvides esta relación, ¿eh? ¿Te acuerdas tú que la aceleración centrípeta se calcula como velocidad elevado sobre R o también omega elevado por R? Si él multiplica acá, sería R elevado. Divido los exponentes, ¿y qué me sale? Me sale que la velocidad tangencial se calcula como omega por R. ¿Ves? Omega por R. Si lo mando a dividir, quiere decir que la velocidad angular de A se va a calcular como la rapidez de A entre el radio de A, y esto va a ser igual a la rapidez de B sobre radio de B. ¿Se entendió? Comente, por favor. Diga. O sea, hay una cierta relación, ¿no? A mayor radio,
mayor rapidez tangencial, ¿no? A más separado el disco, mayor rapidez tangencial. ¿Sabes cómo se le llama todo esto de acá? Se le conoce con el nombre de periferia, no te olvides, ¿eh? Periferia. Periferia, ¿de quién? Del disco, ¿pero qué disco es? Del disco B. Tú vete la periferia de B. ¿Me entiendes ahí? Tú vete la periferia de B. Ya hemos visto entonces poleas concéntricas. Ahora veamos poleas por acá, tangenciales. ¿Ya? Poleas tangenciales. Cuando tú hablas de poleas tangenciales, son dos situaciones que se van a presentar, ¿eh? Miren esto. Voy a dibujar una polea grande por acá. Ya está. Y por acá voy a dibujar una polea chiquita nomás, ¿ya? Dos poleitas. Polea pequeña y una polea grande, ¿ya? Y ya está. Dos poleas, ¿eh? Mismo centro, mismo centro. Por acá, él tiene un radio y él tiene otro radio, ¿eh? Muy bien. Pero, ¿qué ocurre con estas dos poleas? Pues, él va a girar con una velocidad angular y él va a girar con otra velocidad angular, pues. ¿Sabes por qué tienen diferentes velocidades angulares? Porque los centros no coinciden, pues. Y como están un punto en común, ah, ya. Quiere decir que en este punto en común, la rapidez tangencial de A va a ser igual a la rapidez tangencial de B. Pero esta rapidez es omega por el radio. O sea, sería rapidez angular de A por el radio de A, rapidez angular de B por el radio de B. ¿Aviso? ¿Se ve ahí? Chévere, ¿no? Comenten. Muy bien. Ahora sí, hablemos entonces de movimiento circunferencial. Todos en el problema número 28. Dice, un disco gira en un plano horizontal sobre el disco que se encuentra en los puntos A y B. Ah, sobre el disco se encuentran dos puntos A y B. En la 28 hay un dibujo. Sí hay un dibujo, ¿verdad? Comenten, por favor. En la 28 hay un dibujito, ¿eh? Dice, se encuentran los puntos A y B. El periodo de rotación de A es mayor que B. ¿Qué dice usted en la pregunta 1? Dime, ¿los puntos A y B pertenecen al mismo disco? Comenten. ¿Los puntos A y B pertenecen al mismo disco? Digan, por favor. Acá lo voy a poner, ¿ya? Observa, por favor, acá. ¿Los puntos A y B pertenecen al mismo disco? Comenten. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice el problema número 28. ¿Los puntos A y B pertenecen al mismo disco? Ya es. Acá está el punto A y acá está el punto B. Pertenecen al mismo disco, ¿eh? Pertenecen al mismo disco, ¿no? Ya está. Los puntos A y B pertenecen al mismo disco. ¿Cuál es la proposición 1? El periodo de rotación de A es mayor que B. Como pertenecen al mismo disco, los dos presentan el mismo periodo, ¿no? Lo vamos a poner por aquí, ¿eh? Tanto el periodo de uno o tanto el periodo de A y B, ¿cómo son, ah? Son iguales, ¿verdad? ¿Y por qué son iguales? Porque pertenecen al mismo disco. Por lo tanto, la 1 sería ¿qué? Sería falso, ¿no? ¿Qué dice la 2? ¿La rapidez angular de A es igual a la rapidez de B? Sí, pues.
Además, como los puntos A y B pertenecen al mismo disco, podemos decir que acá tenemos, chan chan, como si fueran dos discos concéntricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Rapidez angular de A es igual a rapidez angular de B. ¿Se entiende ahí? Comente, por favor. La rapidez angular de A y B son iguales, ¿no? ¿Qué más? Entonces, la 2 sería verdadero, ¿no? La rapidez tangencial de A es mayor que B, por supuesto, más alejado. Como A está más alejado que B, la rapidez tangencial de A es mayor que la rapidez tangencial de B. ¿Y esto por qué, profesor? No lo entiendo. Él se calcula como rapidez angular, radio de A, rapidez angular, radio de B. Te vas. ¿Y qué obtengo? Que el radio de A es mayor que el radio de B. ¿Has visto o no? Pues sí, estoy partiendo de arriba para abajo. Coincide, ¿verdad? Sería verdadero, ¿no? ¿Qué dice la última? ¿Qué dice la última? La 1, verdadero. La 2, verdadero. Perdón, la 1 es falso. La 1 es falso. La 2 es verdadero. La 3 es verdadero. ¿Qué dice la 4? El módulo de la aceleración centrípeta de A es menor que la aceleración centrípeta de B. Vamos a averiguar. ¿Cómo calculo la aceleración centrípeta de B y de A? Primero partimos de esto. ¿Partimos de qué? Partimos que el radio de A es mayor que el radio de B, pues, ¿correcto? Pero la aceleración centrípeta, si tú le multiplicas por omega, omega radio de A, omega radio de B. Le hemos multiplicado por el mismo omega. Esto sería aceleración centrípeta de A y aceleración centrípeta de B. ¿Correcto? ¿Qué digo? La aceleración centrípeta de A es mayor que la aceleración centrípeta de B. Pues, ¿con eso qué concluimos? ¿Eh? ¿Verdadero o falso? Timmy Turner. Dime, por favor. Falso, ¿no? Chévere. Sigamos. Problema número... Fíjate ahora en los siguientes problemas que vamos a ver. ¿Eh? A ver, ¿resuelvo los pares o resuelvo los impares? Repito, por favor. ¿Pares o impares? Porque usted también tiene que resolver. ¿Eh? Todos los pares. Muy bien. Resolvamos todos los pares. ¿Eh? Acá te he dejado o te estoy dejando problemas propuestos también. ¿Eh? Recuerda de que tú también tienes que resolver problemas. Por eso es que te he puesto cerca de 70 preguntas, ¿no? La mitad tengo que resolver yo y la mitad vas a resolver tú, ¿ya? Entonces, empezamos con los números pares. Problema número 30. ¿Qué dice el problema número 30? Mira lo que plantea. Una partícula se mueve en movimiento circular uniforme, con una velocidad angular de 2 veces k. En el instante que su posición es, determine su velocidad. Determine la velocidad. Muy bien. Vamos a averiguarlo por acá, ¿ya? Vamos a averiguarlo por acá. Una partícula se mueve en movimiento circunferencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro que si yo te digo, oye, ¿sabes qué? La velocidad tangencial se calcula como un producto vectorial. Profe, pero producto vectorial no me recuerdo.
O de repente algunos no estuvieron en el seminario, ¿no? Ah, la 49, también lo resolvemos. Ya, no te preocupes. La 49 también, ¿ya? A ver, todos, mira cómo se resuelve. Acá empezamos. Ya está. Vamos a ver de dos formas cómo resolver este problema, ¿eh? ¿Les parece? Dos formas, ¿eh? Dos formas cómo resolver. Primero, colocamos el eje de coordenadas. Esta es la forma más sencilla, ¿ya? Ya está. Este es el eje X, eje Y, X, Y, Z. Z para afuera, ¿ya? Z para afuera. ¿Y dónde está el Z, la velocidad angular? Pues, recuérdate que la velocidad angular es perpendicular al plano de giro. En este caso, saliente. Muy bien, yo ya sé cuánto vale la velocidad angular. ¿Cuánto dice que vale la velocidad angular? Su valor nada más. Su valor es 2 radianes por segundo, ¿ya? ¿Qué más? Determine la velocidad en el instante que su posición. ¿Cuál es la posición? Esto, profesor, es la posición. Muy bien. ¿Cuánto vale la posición? 4i más 3j. 4 más 3. 4 más 3. ¿Está escuchando, no? 4 más 3. 4 más 3. ¿Cuánto vale este ángulo entonces? 37 grados, ¿correcto? Comentarios. ¿Es conocido o no es conocido? ¿Se puede saber cuánto vale el radio? Sí, profesor. En radio vale 5 metros, ¿correcto? Comenten, la velocidad viene por acá. Ahí está la velocidad, ¿eh? La velocidad es tangente, ¿no? Muy bien. Oye, profesor, pero me piden la velocidad. Te pregunto, escúchame, hijo. Te pregunto, si acá es 37, 53, 90 y acá 37. ¿Aviso? Tengo que descomponer la velocidad, pero antes voy a calcular el valor, ¿ya? El valor de la velocidad. ¿Cómo hallo el valor de la velocidad? El valor de la velocidad se va a calcular como omega por r, pero omega vale 2, radio vale 5. Multiplicando sería 10 metros por segundo, ¿correcto? Ahora sí, quiero la velocidad. La velocidad viene por acá. Acá está el vector velocidad, que vale 10. Pero este vector tiene dos componentes. Ahí están sus componentes. ¿Ya? Como quieras, ¿eh? Si acá vale 37, acá sería 53. Mira lo que estoy haciendo, ¿eh? Si acá es 37, 53. ¿Cuánto valen sus catetos? Conocidazo. En acá sería 6 y acá sería 8. Entonces, el vector velocidad sería menos 6i más 8j. Ya está. Ah, su profesor, tengo que hacer todo esto. Correcto. Pero eso es siempre y cuando tú quieras hacerlo con su forma escalar. Pero si tú quieres ahorrar el tiempo, mira lo que vas a hacer. Otra forma. Te tengo que enseñar de todos modos. Otra forma. ¿Cuál es la otra forma de calcular? Acá viene la otra forma. La velocidad se calcula como omega cruz R. ¿Ahí está? Omega cruz R. Omega cruz R. Como un producto vectorial. No te olvides. Omega cruz R.
el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. Pregunto. Acá voy a preguntarte. Escúchame, por favor. Esto de productos vectoriales. Correcto. Cuando es un producto vectorial, I cruz I me da 0. Pero si yo multiplico I cruz J, me da K. No te olvides esto, ¿eh? Profe, no me acuerdo de productos vectoriales. Acá viene el I, acá viene J, acá viene K. Recuerde, él con él me sale K. Él con él me sale I. Él con él, si multiplico él con él, me sale J. Recordando, entonces vamos a multiplicar, ¿ya? ¿Cuánto vale la velocidad angular? Dato dice que vale 2 veces K. Por el vector R. ¿Cuánto vale R? 4I más 3J. Qué chévere. ¿Cómo se multiplica? Él con él y él con él. O sea, sería igual 2 por 4, 8. K cruz I. Siempre manteniendo el orden. Más 2 por 3, 6. K cruz J. Ahí viene el detalle. ¿Qué me da KI? KI me da J. Entonces, esto es J. KJ, profesor, KJ, no, al revés. KJ, al revés. Si tú multiplicas al revés, le pones menos. JK me sale I. Pero si yo hago al revés, me tiene que salir con signo menos. Entonces acá sería menos I. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? La velocidad sería menos 6I más 8J. Tu respuesta, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál te pareció más sencillo? Profesor, me parece más sencillo esto. Eso significa que hay que recordar productos vectoriales, pues, ¿no? ¿Me entiende esa parte? Comentarios, por favor, digan. Y los que no han venido a los primeros seminarios que hicimos, a inicio de clase, les sugiero, entren a la parte de vectores, producto vectorial. ¿Usted lo tiene? Sí, sí, lo tienes en el campus. Ya, en el campus está producto vectorial, ¿ya? Sigamos. Entonces, tú ya sabes cómo vas a resolver. Mira, a ver. Ahora veamos lo que dice por acá la número ya 31. ¿Cómo resolver la 31, ya? ¿Qué hay en la 31? ¿Qué dice? Una partícula describe una trayectoria circunferencial. Si se sabe que en tiempo cero su velocidad angular inicial es igual a 4i radianes por segundo. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando el tiempo vale 3, su rapidez angular final vale ¿cuánto? O velocidad angular final, ¿no? Menos 2i radianes por segundo. ¿Qué me piden calcular? La aceleración angular media. ¿Y qué es la aceleración angular media? La aceleración angular, porque estamos hablando de velocidad angular, ¿no? Aceleración angular media, media, se va a calcular como la variación de velocidad angular respecto al tiempo. O sea, tengo que restar final menos inicial. A ver, ayúdeme. Si tú restas final menos inicial, ¿cuánto te sale la resta? El menos el. El menos el. Ayude, pues. El menos el. ¿Sí o no sería menos el? Sobre el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? Tricky. ¿Cuánto sale la aceleración angular media? Menos 2i. Menos 2i. Tu respuesta, ¿verdad? Tu respuesta.
Sigamos. Mira la parte teórica, recordando de velocidades angulares, aceleración angular, ¿no? Dice 32. Un disco rota uniformemente alrededor de su eje, que pasa perpendicularmente por su centro. Dos puntos de la periferia del disco se mueven a razón. Los puntos en la periferia del disco se mueven a razón de 0,4 y los puntos a 2 centímetros de la periferia se mueven a razón de 0,3. ¿Cómo es esto? Te voy a explicar. Mira, así, en una rapidita nada más, 32. Escúchame, por favor. Los puntos en la periferia de un disco. Periferia. ¿Cuál es la periferia de un disco? Vamos a averiguar. Miren esto, por favor. Si hablamos de la periferia, hablamos de esto. Dime, ¿cómo se le llama todo esto de acá, por favor? Periferia. Periferia. ¿Se acuerdan? La periferia. Todo esto de acá se llama periferia. ¿Con qué rapidez se mueven los puntos de la periferia del disco? ¿Con qué rapidez se mueven estos puntos? Dato. Se mueven con 0,4 metros por segundo. ¿Se entendió? Diga, por favor. ¿Qué más? Le voy a poner el punto A. ¿Qué más? Y los puntos a 2 centímetros de la periferia. ¿Cuáles son los puntos a 2 centímetros de la periferia? A 2 centímetros. A 2 centímetros de la periferia. ¿Cuáles son los puntos? Puntos a 2 centímetros de la periferia. Escúchame. Acá vienen los puntos a 2 centímetros de la periferia. ¿Ve? ¿Qué ocurre con estos puntos a 2 centímetros de la periferia? ¿Con cuánto se mueven? Se mueven con 0,3 metros por segundo, ¿correcto? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la rapidez angular con que gira el disco? Te piden la rapidez angular con que gira el disco. Te tengo que preguntar, acá hay un R. Te pregunto, jóvenes, ayúdame por favor. ¿Cómo es la rapidez angular de A y de B? ¿Son o no son iguales? Comente. ¿Por qué son iguales? Porque se trata de discos concéntricos, ¿verdad? Además, pertenecen al mismo disco, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora te tengo que preguntar, ¿cómo se calcula la rapidez angular de A? Como rapidez tangencial de A sobre el radio de A. Igual, rapidez tangencial de B sobre el radio de B. Comenten. Sigamos. Sigamos, no te olvides. Oye, la velocidad es igual velocidad angular por el radio. De ahí está saliendo. Estamos recordando, ¿no? Estamos recordando, ¿ya? Ayuya, dice, ¿no? Ayuya. ¿Cuánto vale la rapidez de A, la tangencial? Dilo, ¿cuánto vale la rapidez tangencial de A? 0,4. El radio de A, el radio es de acá hasta acá. De acá hasta acá. ¿Cuánto vale el radio de A? Si o no sería R más 2. R más 2. El radio de A sería R más 2. Igual. Oye, profesor, espérate. Esto está mal. ¿Y por qué está mal, hijo? Porque acá dice centímetros y la velocidad está en metros. Ay, chuños. No nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, esto tiene que estar en metros. Ah, ya, ya. Tienen que tener las mismas unidades. Yo te pregunto, 2 centímetros, hay que pasarlo a metros. ¿Y cuánto es 2 centímetros en metros? 0,02 metros. Esto es 2 centímetros. ¿Correcto? Ahora sí. Entonces la distancia de acá hasta acá sería R más
0,02. Hay que ponerlo bonito, ¿verdad? Sería 0,4 sobre R más 0,02. Igual, rapidez de B, 0,3. Radio de B, R. Y ahora, ¿qué hago? Matemáticas. Progresiones. Proporciones geométricas que te han enseñado en aritmética. ¿Qué hacemos? Restas arriba, restas abajo. Nada más. A ver, profesor, para no estar haciendo en aspa y AR, de frente, al toque, toque. Restas, restas. A ver, ayuda a restar. Velocidad angular igual. Resto, 0,4 menos 0,3. 0,1. El resto con él, se va R y me queda 0,02. ¿Cuánto sale, por favor? Calculador en la mano. Calculador en la mano, por favor. ¿Cuánto sale? 5 qué? Radianes por segundo, ¿verdad? Muy bien. Acá restas, ¿verdad? Restas, restas. Muy bien. Cheverengue. Y sigamos. ¿Qué dice el problema número 33? Contestemos con la 33. 33. Si tú te fijas en el problema número 33, discos concéntricos, ¿verdad? Comenten, comenten por favor, rapidito. En la 33 tenemos discos concéntricos, ¿ah? Discos concéntricos, ¿ya? Con el mismo centro en común. Vamos a ver por acá cómo es esto, ¿ah? Un disco por acá, chévere. Y otro disco, espérate, mira, a ver, hay otro más. Un disco por acá chiquito. Y otro disco más grande por acá, ¿no? Qué bacán, ¿eh? Qué bacán. ¿Cuántos discos en total hay? Tres discos. Pero acá tenemos una faja. Como lo puedes observar, hay una faja por acá. Y ahí está la faja, ¿ven? Una faja que une todos los discos, ¿no? ¿Qué discos son? Disco 1. Acá tenemos el disco número 1. El disco número 2. Y el disco número 3. Ahí están los tres discos. Tres discos. ¿Qué más? Dice, si los discos mostrados experimentan un MCU, donde los discos 1 y 2 están soldados, determina la rapidez angular del disco 3. Me piden calcular la rapidez angular del disco 3 y su sentido de rotación, dice, ¿no? Claro que si él se mueve para este lado, él va a girar así, pues. Diga. ¿Por qué? Porque él se está moviendo para acá. Este es el dato, ¿eh? Si él se mueve para acá, todo esto está girando así, pues. Y al girar esto así, esto tiene que girar para ella también, pues. ¿Correcto? Ahí está el sentido de rotación. Bueno, ya está, pues. ¿Qué sentido es esto? ¿En sentido qué? Dígalo. Diga, pues, jóvenes. ¿Horario o antihorario? Sentido horario. Manecillas del reloj. Tu reloj de pared que tienes. Sentido horario, ¿no? Muy bien. Te voy a preguntar, ¿qué se cumple acá? ¿Sí o no? ¿Cuál es el dato primero? Esto de acá es el dato. Vale... 10. Te pregunto acá. Sí, acá te voy a preguntar. ¿Qué se cumple? ¿Sí o no? La velocidad angular de 1 y la velocidad angular de 2, ¿cómo son? Comenta, ¿cómo son? Iguales. Porque son discos concéntricos. Pero ¿cómo se calcula la velocidad angular de 1? Rapidez tangencial de 1 sobre radio de 1. Igual, rapidez de 2, radio de 2.
quiero que me ayudes, ¿eh? Quiero que tú me ayudes, ¿eh? Voy a calcular la rapidez de 2. ¿Correcto? Necesito saber cuánto vale la rapidez de 2. Acá 1 es dato, ¿eh? La rapidez 1 es dato. ¿Cuánto vale la rapidez de 1? 10. El radio de 1, el radio de 1, ¿cuánto es dato? Uy, radio de 1 vale 1, ¿no? Ayúdenme pues, jóvenes. 15R igual a 15. Radio de 1 vale 1. Igual, rapidez de 2, radio de 2. ¿Cuánto vale el radio de 2? 15 dividido con 10, 1,5. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto sale la rapidez tangencial de 2? Multiplica, sería 15. Oye, ¿qué en común tiene la polea 3 con la polea 2? ¿Qué en común tiene polea 3 con polea 2? La polea 3 con la polea 2, con la polea 2, tienen unión tangencial. Tienen unión tangencial. Sí, sí, están unidos en forma tangencial, mediante una faja, pues. Mediante la faja. Mediante la faja, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la rapidez de 3 y la rapidez de 2 son iguales. Pero esta rapidez de 3 es velocidad angular de 3 por el radio de 3. Igual a la rapidez de 2, que ya lo calculé. De acá para acá, la rapidez de 2 vale 15. ¡Qué bacán! Acá está la rapidez de 2, que vale 15. ¿No me crees? Mándalo a multiplicar, sale 15. ¿Cuánto vale el radio de 3? El radio de 3 divide 15 entre 6. ¿Cuánto es 15 entre 6? Comente. ¿Qué te piden? ¿Aceleración? Determina la rapidez angular, dice, ¿eh? Determina la rapidez angular. A ver, radio de 3 es 2,5. Entonces la rapidez angular de 3 sería 15 sobre 2,5. ¿Cuánto sale, por favor? 15 entre 2,5, ¿verdad? ¿Cuánto es? 6 radianes por segundo y en sentido ¿qué? Horario. Muy bien. ¿Ha visto cómo se hace? Comenten, por favor. Comenten. La 34 tú lo haces, ¿eh? Porque es similar. Solamente que hay que aumentar la cantidad de poleas, ¿no? O sea, problema número 35. Problema 35. Mira lo que dice la 35. Mira lo que plantea. Una partícula realiza un MCU de radio raíz de 2, demorándose 8 segundos en dar una vuelta completa. ¿Cuál es el módulo del desplazamiento en un intervalo de 2 segundos? ¿Cuál es el módulo del desplazamiento en un intervalo de cuánto? De 8 segundos. 8 segundazos, ¿eh? Te voy a preguntar. Si demora en dar una vuelta completa, si demoras en dar una vuelta completa en 8 segundos, te pregunto. Si en 8 segundos tú das una vuelta completa, la pregunta es, ¿cuánto demora en dar en 2 segundos? ¿Eh? Un cuarto de vuelta, pues. Si en 8 segundos da una vuelta, en 2 segundos sería la cuarta parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Vamos a averiguarlo por aquí, ¿eh? Escúchame, hijo. Escúchame, por favor. ¿Cuál es el módulo del desplazamiento en 2 segundos? En 2 segundos.
Nos vamos a ubicar por acá una partícula, ¿ya? Ahí está la partícula. 8 segundos, da una vuelta. En 2 segundos, dará un cuarto de vuelta. Bueno, ya lo haces, ¿no? Acá están 2 segundos. 2 segundos. ¿Correcto? 2 segundos. Pero me piden el desplazamiento de la partícula. Y el desplazamiento es, chan, chan, todo esto de acá, ¿no? Ahí está. ¿Verdad? Me piden el módulo. Si esto de acá vale raíz de 2 en radio, raíz de 2 en radio, ¿cuánto vale de? Simplemente sería 2 metros. Sigamos, está muy directo, ¿no? Una pista circular, radio vale 1, radio 2. Ya, la 36. Vamos a ver lo que dice la 36, ¿ya? Parece que está bonito, ¿no? Vamos a ver lo que plantea la 36. ¿Cuánto sale la 36, Alex? Alex, 36. Recuérdate, Alex, que en el examen de admisión no viene nada difícil, ¿eh? Claro que acá se nos ha pasado con esta pregunta, ¿no? Muy directo, ¿no? Mira lo que dice. Una pista circular centrada en el origen de coordenadas, dos partículas inician su movimiento desde la posición R igual 5 y la posición R igual, vamos a ver por aquí, ¿eh? Miren esto, ¿eh? Vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿ya? Acá está el centro de la circunferencia. Por acá voy a colocar los ejes de coordenadas, no te olvides. Ya he colocado los ejes de coordenadas, ¿verdad? Muy bien, dice que una partícula inicia en la posición 5i. 5i es a la derecha, o sea, acá. Pues. Posición R igual 5i. Pero con una velocidad V1, ¿cuánto vale la velocidad de V1? 5pi medios J. El J es para arriba, pues, por eso que le he puesto así, ¿no? Metros por segundo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Y otra partícula dice, mira lo que dice, y otra partícula en la posición 5J. 5J es para arriba. 5J. La otra partícula, lo voy a poner acá. Pero con una velocidad negativa, I. I es a la izquierda, ¿no? Negativo, ¿verdad? Entonces le voy a poner la rapidez de él a la izquierda, 5pi sextos metro por segundo. ¿Qué más? Halle la distancia recorrida por la partícula 1 hasta el punto de encuentro. O sea, cuando él alcanza él, ¿no? Hasta el punto de encuentro con la partícula 2. O sea, debería decir punto de alcance, ¿no es cierto? Hasta el punto de alcance. Lo que me piden es el recorrido de él. ¿Cuánto vale el recorrido de él? ¿Cuánto es el recorrido de él? Yo te voy a preguntar acá. ¿Cuánto es la separación en estos momentos? Este arco se calcula como el ángulo multiplicado por el radio. No me digas que no te han enseñado. El ángulo es pi medios, ¿verdad? Por el radio, ¿que vale cuánto? Dice que el radio es 5. Multiplico y esto vale 5 pi medios. Ya es. ¿Cómo se calcula el tiempo de alcance? Ayúdeme, por favor. Sí o no, el tiempo de alcance se va a calcular. El tiempo de alcance. Tiempo de alcance. Se calcula como el recorrido entre la resta. O sea, V1 menos V2. ¿Cuánto es el recorrido? 5 pi medios.
5 pi medios menos 5 pi sextos. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme a operar. Tú sabes operar esto, ¿eh? En aspa, creo, ¿no? O para que sea homogéneo. A ver, rapidito, por favor, ¿cómo se opera? 5 pi medios sobre 6 por 5, bueno, de frente, ¿no? 15 menos 5, 10 pi sextos, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hace? Producto de medios, producto de extremos. 6 por 5, 30, divido con 20. 30 divido con 20. ¿Cuánto es 30 entre 20? Y ese tiempo de alcance me sale 1,5 segundos, ¿verdad? Comente. No te preocupes, Juan. Juan, lo que estamos calculando acá es el tiempo de alcance. Él está persiguiendo él. Está persiguiéndole. Acá está la separación, el recorrido de separación, ¿eh? Entonces, el tiempo de alcance se calcula como el recorrido entre la resta, ¿eh? ¿Cuánto sale? A ver. El recorrido, o sea, la separación entre la resta. Tiempo de alcance. Y eso nos sale 1,5. Pero lo que me piden es el recorrido de la partícula 1 hasta que alcance 2. Entonces vamos a calcular el recorrido. Recorrido de 1. Recorrido de 1. Sería la rapidez 1 por el tiempo. La rapidez de 1 es 5 pi medios. Y el tiempo nos ha salido 1,5. ¿Cuánto sale como respuesta, por favor? ¿Eh? ¿Me pueden decir? Porque 5... Creo que acá le hubiéramos puesto 3 medios nomás, ¿no? 3 medios. Muy bien. Entonces acá le pongo 3 medios. Porque está como fracción de la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la respuesta, por favor? 15 pi cuartos. A ver, ¿cuánto sale ustedes la pregunta número 39? ¿Eh? A ver, inténtenlo, por favor. 39. ¿Qué dice la 39? ¿Eh? La 39 y la 40 sería, ¿no es cierto? Profe, ¿y la 38? Si tú quieres. Pero la 38 está directo, ¿no? Muy bien, ya lanzaron la 40, ¿no? La 38 está directo, ¿ah? ¿Cuánto sale la número 38? Y te piden simplemente la aceleración centrípeta, ¿eh? De frente, ¿no? La 38 está directo, ¿ah? 39. Mira lo que dice la 39. Un móvil está girando con un movimiento circular uniforme. A razón de 300 pi. Ah, mira, RPM. ¿Qué significa el RPM? Vamos a averiguar por acá para hacer la primera conversión, ¿ya? Problema 39. Cuando usted tiene RPM, RPM... ¿Ya? Significa revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. ¿Ya? Revoluciones por minuto. En realidad es la frecuencia. Pues. En sí es la frecuencia. Entonces, yo no me tengo que hacer problemas porque esto hay que convertir. ¿Eh? Hay que convertir a radianes por segundo. Revolución. La pregunta es, ¿una revolución a cuánto equivale? Una revolución equivale a una vuelta. Una revolución es una vuelta, ¿ya? Una vuelta. Si yo tengo una revolución por minuto, entonces sería una vuelta por minuto. Pero una vuelta equivale a 2 pi radianes. Tú lo conoces, ¿eh? Una vuelta es 2 pi radianes.
Entonces, mira lo que vamos a hacer por acá, algo chévere, ¿ah? Dice que la velocidad angular es 300, pero antes vamos a convertir esto, ¿ya? RPM, revolución. Revolución es 2 pi radianes por minuto. Y un minuto tiene 60 segundos. Así lo vas a convertir, ¿ya? Por si acaso, lo voy a colocar como una pequeña nota encerrada, ¿ya? Nada más, una pequeña notita. Ya tengo mi primera nota. Ahora sí, vamos a ver lo que dice el problema. Dice, una partícula, un móvil, está girando en MCU con 300 sobre pi revoluciones por minuto sobre una circunferencia de 10 metros de radio. Vamos a colocar la velocidad angular. La rapidez angular dice que vale 300 sobre pi revoluciones, o sea, 2 pi por minuto, 60. Ahora sí, radianes por segundo. ¿Cuánto sale esto, por favor? Se va el pi, chan chan, se va, me queda 5 por 2, 10 radianes por segundo. ¿Se entendió? Comenten, por favor, hasta ahí. 10 radianes por segundo, ¿correcto? Pero ¿qué más dice? Si en el instante inicial el móvil se encuentra en la posición 10,0, ¿qué instante mínimo la velocidad tendrá? Ah, mira, ve. Vamos a colocar la circunferencia como a usted le guste. Acá está, ve. Acá está la circunferencia. Por eso yo te digo, hay que manejar el... Si usted maneja bien el MCU, no hay ningún problema. Ahora, hay que colocar los ejes. Acá está el eje. Eje X, eje Y. Muy bien. ¿Qué dice acá en el problema? En el instante inicial se encuentra en el punto 10,0. 10,0. Este es el punto, ¿no? 10,0. 10,0. O sea, acá está en el punto inicial. Muy bien. Moviéndose con su velocidad tangencial, ¿no? Y hablando de esta velocidad tangencial, ¿cómo se calcula la velocidad tangencial? Omega por el radio, ¿no? Bueno, ya sabemos. Omega por el radio, ¿ya? No te olvides. Omega vale 10. ¿Y el radio vale cuánto? Vale 10. Bueno, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué instante la velocidad será menos 50i más, ¿qué más dice? 50 raíz de 3j. Entonces vamos a ver por aquí. Menos, acá dice, ¿en qué instante la velocidad es menos 50i? 50 es a la izquierda menos, ¿no? Más 50j. Muy bien, así, ¿no? 50 raíz de 3j. Tiene dos componentes la velocidad. ¿Se entiende, jóvenes? Diga, por favor. Ahí dice, ¿en qué instante la velocidad será menos 50, o sea, a la izquierda, más 50 raíz de 3? ¿Se entendió? Comente. Acá viene algo chévere. La velocidad, ¿qué va acá? Pitágoras, 50 raíz de 3. Eso significa que esto de acá vale ¿cuánto? Sí. ¿Y cuánto vale este ángulo? Por favor, ayúdame. Te pregunto. Mira, ve. 50 raíz de 3, 100. Es conocido. A raíz de 3, 2A. Es conocido, por eso te decía. ¿Cuánto es este ángulo? La mitad al frente. Si diga que el ángulo vale ¿cuánto? Comente. 30 grados. Entonces, si usted se fija por acá, este ángulo vale 30 grados. Pero este ángulo 30, mira, qué lindo acá, qué bello. Si acá es 30, 60.
Si acá es 60, acá es 30. Una Z quiere decir que este angulito teta vale ¿cuánto? 30 grados. Pero teta, me piden el tiempo, profesor, me piden este tiempo. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Teta es igual a omega T. Recuérdate, y desplazamiento angular se calcula como la rapidez angular por el tiempo. ¿Cuánto vale teta? Profesor, 30 grados. No. No puedes colocar como 30 grados. Tiene que estar en radianes. Pi sextos. Muy bien. Dato, ¿cuánto vale la velocidad angular? 10. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo sería, a ver, ayude. Pi es 3,14. Dividido, a ver, ¿cuánto sale? Pues usted ya debe saber, ¿no? Pi pasa abajo sobre 60. A ver, ¿cuánto sale? Pi es 3,14. ¿Cuánto sale, por favor? Calculador en la mano. 0,052. ¿Qué marcamos como respuesta? ¿Qué clave marcamos? Comente. La C, ¿no es cierto? C de cómputo. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice el problema número 40? Problema 40. Vamos a ver lo que hay en la 40. La 40 dice, si mediante un impulso al disco se le hace girar con rapidez angular constante, ¿cuántas vueltas dará dicho disco hasta llegar al piso? Yo te pregunto, acá viene lo chévere, lo bonito, lo bacán. Miren esto. Usted, imagínate lo de acá. Escúchame, por favor. Acá viene. Vas a colocar un disco. Ya está el disco. Ya tenemos nuestro disco, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar vueltas. Le doy un impulso. ¡Plac! ¿Han visto ese jueguito que hacen en Esto es Guerra? Sí, ¿no? Parece un chiste, pero bueno, pues, en algo lo vamos a utilizar, ¿eh? Por ejemplo, agarran un disco arriba, le dan vuelta y solito baja, ¿no? Pero tú sabes perfectamente que acá hay una altura, pues. ¿Y cuánto vale la altura? La altura vale 45 metros. Entonces, él está cayendo. Acá cae. En la vertical, ¿qué ocurre en la vertical? Cae. En la vertical, cae. Cae, porque solamente tú le das un impulso. ¡Plac! O sea, le das un golpecito acá, lo haces girar, ¡plac! Lo dejas girar y lo sueltas. ¡Uy! Cae. Entonces, en la vertical, cae. ¿Y la altura cómo se va a calcular cuando cae? Cuando cae, la altura gato al cuadrado entre 2. ¿Se acuerdan eso? Cuando un cuerpo cae, cae en la dirección vertical, cae. Parte con velocidad cero vertical, ¿ve? Cae. Cae vertical. Cae vertical. Está cayendo vertical, ¿ve? O sea, parte con velocidad cero vertical. Muy bien. ¿Cuánto vale la altura 45? La altura es 45. La gravedad 10. Tiempo elevado entre 2. ¿Cuánto vale el tiempo? Y acá el tiempo vale 3. Y esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas vueltas da? Pues, ¿cuántas vueltas da? Ángulo girado. ¿Cómo se calcula el ángulo? Omega por T. Pero ocurre que omega vale ¿cuánto? 4 pi. Y T vale 3. 3 por 4, 12 pi radianes.
Oye, pero me piden cuántas vueltas hay. ¿Cómo sé cuántas vueltas hay? Tengo que dividir con la cantidad de vueltas. ¿Cuánto equivale una vuelta? ¿Una vuelta cuánto es? 2 pi. ¿Están escuchando, verdad? Una vuelta es 2 pi. Sí, sí, como escuchas, una vuelta es 2 pi. Si tú lo divides con 2 pi, o también puedo hacer así, ¿no? Igual 6 por 2 pi. Ahí está. Ahí está. Y esto es una vuelta. 6 por 2 pi es 12 pi. Esta es una vuelta, ¿no? Entonces, ¿cuántas vueltas hay? 6 vueltas. Al toque toque, como dice, ¿no? Al toque toque. ¿Se entendió, jóvenes? Comenten. Comenten, por favor. Muy bien. No te preocupes, ahora ya los demás problemas quedan propuestos, por si acaso. Desde la 41 para arriba quedan propuestos, ¿eh? Lo que vamos a ver a continuación es movimiento circular uniformemente variado. El mismo tema. Y en la tarde venimos con estática. No te olvides. En la tarde hacemos estática, ¿ya? ¿Está Hans por acá? Hans. Ah, ya se hizo estática. Bombardeo. Oye, Hans, te pregunto. Me dijeron que habías postulado a San Marcos, ¿de verdad? Allá. ¿Cómo por ahí dicen, no, se ha postulado y no pasó nada, ¿no? Se ha postulado, pero me ingresó. Ah, sí postuló. Hans, postulate esa medicina, dice. Sacaste 8,3. ¿Cómo es eso, Hans? ¿Solamente física contestaste? Ah, unicorazón, ya. Chévere. Así, ¿no? Unicorazón, ¿ah? ¿Eh? Ya, chévere. Sí, sí. ¿Cómo ciencia va a estar difícil para Hans? No creo, ¿eh? Ah, fue a dar examen. Estaba a nivel SAS, dice, ¿no? Bueno, movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿ya? Uniformemente variado. De frente, ¿ya? De frente. O sea, quiere decir que anterior habíamos visto que el movimiento era uniforme, ¿no? La velocidad angular permanecía constante, ¿no? Pero acá va a ocurrir algo bacán. ¿Qué va a suceder acá? Acá va a ocurrir que la velocidad angular va a cambiar. Y si cambia la velocidad angular es porque va a experimentar una aceleración. Ajá. Una aceleración que también se va a llamar aceleración angular, ¿no? Vamos a observar qué es lo que sucede en este movimiento, ¿eh? ¿Qué decimos? En este movimiento, ¿qué ocurre en este movimiento? La velocidad angular, ¿qué sucede con la velocidad angular? Experimenta cambios. Experimenta cambios debido a una aceleración
angular. ¿Qué cosa? Constante. Mira, ve. Una aceleración angular constante. O sea, quiere decir que en este movimiento, si nosotros analizamos la partícula que estuviera describiendo una trayectoria circunferencial, por acá, vamos a poner así, una trayectoria circunferencial. Imagínate una partícula en este punto. En ese punto, esta partícula debe tener una velocidad angular inicial. Acá está su velocidad angular inicial. Pasado cierto tiempo, la partícula estará por acá. Ya está la partícula por acá. Y la rapidez angular se ha modificado. Hay un cambio en la velocidad angular. Y este cambio es generado por una aceleración angular. Y esta aceleración angular se va a calcular como el cambio de velocidad angular respecto al tiempo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ah, mira, ve. Profesor, pero acá también hay un desplazamiento angular, ¿no? ¿Cómo calculamos ahora el desplazamiento angular? Mira, las cantidades angulares, ¿no? Teta es igual a omega inicial más omega final sobre 2 por el tiempo. Profesor, esto de acá, o sea que me parece conocido, ¿eh? Ya lo hemos trabajado, creo, ¿no? Algo similar. Teta es igual a omega inicial por el tiempo más menos aceleración angular tiempo elevado entre 2. Profe, esto me han enseñado en colegio, pero de otra forma. Claro que es similar. Pues. Oye, el otro, ya lo hemos visto también, ¿no? Final elevado, inicial, rapidez angular, ¿eh? Por favor. Rapidez angular inicial elevado más menos 2 alfa por teta. Muy bien. Qué bacán, ¿eh? Qué bacán. ¿Cuándo le ponemos más? Movimiento acelerado. Movimiento acelerado. ¿Y cuándo le ponemos menos? Movimiento desacelerado. Muy bien. ¿Ha visto? Movimiento acelerado y movimiento desacelerado, ¿ya? Ahora, entonces esto es en cuanto a la rapidez angular, pues, cantidades angulares, ¿no? Pero lo que yo quiero que usted vea es qué ocurre con la partícula en sí, porque supone que estos son sus cantidades angulares, ¿no? La partícula está allá, ahí está la partícula. Lo que quiero saber es qué ocurre acá con la partícula, muy bien. No se olviden, ¿eh? En diciembre es el examen escolar de la uni. No se vayan a olvidar, examen escolar de la uni en diciembre. Para los escolares que están en quinto año de secundaria. Así que vamos a tener que correr, ¿eh? Para ellos, ¿eh? Sigamos. Acá vamos a hablar ahora, ya estamos hablando del movimiento circunferencial. Entonces, ahora hablemos de velocidad tangencial y aceleración angular. Perdón, aceleración lineal, le llamamos, ¿ya? Aceleración lineal. Miren esto, por favor. Velocidad tangencial y velocidad y aceleración lineal. ¿Cómo es esto? Acá lo voy a colocar. Préstame atención, ¿eh? Acá viene. Si usted, por ejemplo, observara una partícula en un punto cualesquiera, acá voy a poner, y esta partícula, vamos a suponer que acá está su velocidad, ¿ya? En un punto cualquiera. Esto es el radio de la circunferencia, escúchame. Radio. Y acá viene su aceleración. Chan, chan. Chan, chan. Esta aceleración que tú ves por acá se le llama aceleración lineal. Aceleración total. Aceleración total
o lineal. ¿Ya? Su aceleración total, pues, Hans. Ahora, aquí hay un ángulo. Ángulo formado entre la aceleración y la velocidad. Yo voy a descomponer. Escúchame. Si tú descompones esta aceleración, vas a obtener dos componentes. Y acá vienen sus dos componentes. Escúchame, por favor. Y acá vienen las dos componentes. Al descomponer, vas a obtener dos componentes. Una aceleración que apunta hacia el centro, llamada aceleración centrípeta, y otra aceleración conocida con el nombre de aceleración tangencial. ¿Has visto? ¿A qué va a ser igual la tangente de teta? La tangente de teta se aprecia que la tangente del ángulo teta se calcula como aceleración centrípeta sobre aceleración tangencial. ¿Y qué es teta? Ángulo formado entre ¿quién? Ángulo formado entre la velocidad y la aceleración. ¿Ves? El ángulo que forma entre la velocidad y la aceleración, ¿no? Claro que Pitágoras de acá puedo calcular cuánto vale la aceleración total. Muy bien. Hasta ahí está bonito, ¿no? Sigamos por acá. ¿Qué ocurre en el movimiento circunferencial? Ecuaciones del movimiento circunferencial. Escúchame, por favor. Ecuaciones. Ecuaciones lineales. ¿Ya? Ecuaciones lineales. Miren, la aceleración tangencial, la aceleración tangencial está relacionado con la aceleración angular. Dice que tiene una relación con la aceleración angular. ¿Y cuál es esa relación? Préstame atención, por favor. La relación es la siguiente: que la aceleración tangencial se va a calcular como aceleración angular por el radio. ¿Me escuchó, no? La aceleración tangencial es aceleración angular por el radio. ¿Ya? Perfecto, ¿eh? Entonces, la aceleración tangencial es aceleración angular por el radio, ¿ya? Ahí está la relación, ¿eh? Entonces, pero lo que a mí me interesa a mí es el movimiento circunferencial, que se cumple. Miren esto, por favor. Acá viene. Si usted, por ejemplo, observara una partícula que empieza a avanzar de esta forma, aquí tendríamos una rapidez inicial, tangencial. Y acá una rapidez final, tangencial. Ya está. Profe, ¿y la aceleración centrípeta? Aquí habría una aceleración centrípeta inicial y acá hay una aceleración centrípeta final. Profesor, ¿qué? ¿La aceleración centrípeta también cambia? Sí. Acá lo voy a poner. La aceleración centrípeta cambia. La aceleración centrípeta varía en valor. ¿Por qué, profesor? Ya que depende de quién, profesor, del valor de la velocidad, pues, del valor de la velocidad. Profesor, ¿y por qué depende del valor de la velocidad? Porque la aceleración centrípeta se calcula como v elevado sobre r. Si esta velocidad cambia, él también cambia. O sea, si el valor de la velocidad cambia, la aceleración centrípeta también cambia. Sin embargo, acá hay una aceleración tangencial.
Y este valor de la aceleración tangencial no cambia. ¿Ha visto? El valor no cambia, pero la dirección sí, pues. Cambia, ¿no? Dirección cambia, ¿no? Ahora, esto se llama arco. Y mira lo que se va a cumplir. Escúchame, por favor. Se supone que de acá hasta acá hay un tiempo. El arco se va a calcular como rapidez inicial más final sobre 2 por el tiempo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Pero también el arco se calcula como inicial por el tiempo más menos aceleración tangencial, tiempo elevado entre 2. Ya está. ¿Cuándo utilizo más y cuándo utilizo menos? Cuando el movimiento es acelerado, ¿no? Todavía faltan 2 más. ¿Eh? Mira esto. ¿Te acuerdas esto? Cuando no había tiempo. Dígame, por favor. Dígame el arco, ¿no? ¿Se acuerdan esa ecuación o no? Y acá vamos a añadir algo bonito. El arco se calcula como el ángulo barrido por R. Él es teta por R. Si el R lo mando a dividir, ¿qué me sale el dividido con el R? Si lo divides con el radio, uy, mira, ve. Ya está. Aceleración centrípeta final va a ser igual a la aceleración centrípeta inicial más menos 2 veces aceleración tangencial por teta. ¿Y qué cosa es teta? Ángulo barrido. Teta es ángulo barrido. Ángulo barrido, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo empleo más? Movimiento acelerado. Y menos movimiento desacelerado. Muy bien. Chévere. Más movimiento acelerado y menos movimiento desacelerado, ¿correcto? Ahora, acá también hay algo chévere. Miren esto. La aceleración tangencial en forma vectorial se va a calcular como aceleración angular producto del vector R. ¿Eh? ¿Sí? Vector posición R. ¿Dónde, hijo? Acá. Juan, ay, 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 ya, ya, tiene razón, ¿no? Profe, acá, la tiza esa, tangencial, ¿no? La tiza, en el gráfico, ¿no? Ya está. Muy bien, ahora sí problemas, ¿ya? Mira las ecuaciones que estamos viendo. Rapidito, ¿ya? Movimiento circunferencial uniformemente variado. De acá vamos a resolver 5 problemas, ¿ya? Y el resto queda como tarea. Y en la tarde volvemos con estática. En la tarde hacemos estática, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que nos dice el problema número 51. Un ciclista se traslada por una pista circular de radio 2. Si en cierto instante su rapidez es 1 y alcanza una rapidez de 2 metros por segundo, luego de recorrer un cuarto de vuelta, determina el módulo de la aceleración tangencial. Creo que está directo, ¿no? Ya, pero de todo modo vamos a resolverlo. ¿Ya? ¿Cómo es? Vamos a resolver. 51. Todos, por favor, en el problema 51. Página 8.
Página 8, problema 51. Mira lo que dice. Rapidito por acá. Un ciclista se traslada en una pista circular. Un ciclista se traslada en una pista circular de 2 metros de radio. De 2 metros de radio. Acá está el ciclista. No lo voy a dibujar el ciclista, pues una bolita nada más. ¿Sí? ¿Qué más? En cierto instante su rapidez vale 1. En cierto momento la rapidez vale 1. ¿Qué más? Y alcanza una rapidez de 2. Alcanza una rapidez de 2. Este es final, ¿no? Inicial, final. Cuando ha recorrido un cuarto de vuelta, ¿cuánto vale el ángulo barrido? ¿Cuánto es un cuarto de vuelta? A ver, ¿quién me ayuda? Una vuelta de 2 pi, pues. Una vuelta de 2 pi. La mitad de una vuelta, no, de frente, ¿no? Un cuarto de vuelta es 90 grados, pues, ¿no? Pi medios, muy bien. Oye, profesor, este es el arco, teta por R. Profesor, me dicen, ¿cuánto tiempo? Ah, no, me piden la aceleración tangencial. Jóvenes, ¿ahí hay tiempo? Tú puedes hallar el tiempo, inclusive. Tú puedes hallar el tiempo. No hay tiempo. Y si no hay tiempo, también puedes emplear una ecuación donde no hay tiempo. En esta ecuación no hay tiempo, ¿no? ¿Ves? O sea, podemos hacer un montón de cosas. Rapidez final elevado, rapidez inicial elevado, más 2 aceleración tangencial por el arco, ¿no? ¿Por qué le pongo más? Porque la velocidad aumentó, pues, acelerado. 1, 2. 1, 2. Acelerado, ¿verdad? Final, 2. Inicial, 1. 2. Aceleración tangencial. Arco, teta por R. Pero el R vale ¿cuánto? 2 metrazos. Si tú multiplicas el con él, el arco sería pi. Ya, pues, ¿cuánto sale la aceleración tangencial acá? 4 menos 1, 3 entre 2 pi, ¿no? 3 entre 2 pi. ¿Qué marcamos como respuesta entonces? Muy bien. Problema 50 y... Ya la 2 lo haces tú. 53. ¿Qué dice la 53? Una partícula con MCV duplica su velocidad angular luego de dar 3 vueltas en 10 segundos. No, pues, este es directo, ¿no? O lo resolvemos. Digan, por favor. MRV de colegio que nos han enseñado. Ya, ¿lo resolvemos? Dime, por favor, Oscar. No, me confundí. Es la... Ah, ya, te confundí. Muy bien. Ah, se confundieron varios. Dijeron la C, la E, la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La 53 resolvemos o otra? Ah, otra. Ya está. A ver, nos vamos a la vuelta, ¿ya? Vamos a la vuelta. La 54 puede ser porque está ahí cerquita, ¿no? ¿No? La 53. A ver, dígame. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué dice? Otra. ¿Cómo es otra? No, no puedes. Dígame, por favor, ¿ah? La 54, entonces. Vamos a ver la 54. Hans, te equivocaste, ¿no? Hans. Ah, ellos se equivocaron. Ah, ya. Ya está. ¿Qué dice la 54? Una polea gira un ángulo de 6,4 radianes. Si su rapidez angular inicial vale 0,6, que se incrementa a 0,22 en un intervalo de tiempo t, determine el módulo de la aceleración angular de la polea. Muy bien. Una polea gira... Acá la vamos a poner, ¿ya? Acá la vamos a poner acá.
Chévere. No, pues está directo, ¿no? Gira 6,4, inicial vale tanto, final vale tanto. Con eso vas a calcular todo, ¿no? Está directo, ¿no? Igualito que la acá, la 51. La 54 es similar, ¿eh? La 54 es similar. Vamos a ahorrarnos tiempo ya. Nos vamos a la... ¿Ya no hay problemas? Ya no hay. Acá. Ah, no, acá había más. Acá tenemos más. A ver, vamos a ir a la 55 mejor, ¿ya? Problema 55. Nos salteamos a la 55. ¿Qué dice? Un ventilador al ser encendido desarrolla un MSV alcanzando una rapidez de 360 revoluciones por minuto. Hay que convertir, ¿no? Determina el número de vueltas. Espérate. 300 revoluciones por minuto. Espérate. ¿Qué dice? Un ventilador al ser encendido. ¿Qué más? Alcanza, determine el número de vueltas que realizó en los primeros 10 segundos. Escúchame. Escúchame, por favor. El ventilador, al ser encendido, parte de reposo y alcanza en 30 segundos. ¿Qué sucede en 30 segundos? Alcanza una rapidez angular. ¿Cuánto vale su rapidez angular final? 360 revoluciones por minuto. Pero un minuto tiene 60 segundos, ¿correcto? Comentarios. Revoluciones por minuto. Pero un minuto tiene 60 segundos. ¿Por qué le he puesto revoluciones? Ahora te voy a explicar, ¿ya? Si tú lo divides, te sale 6. Te sale 6. Mira esto, ¿eh? Mira esto. La aceleración angular se calcula como el cambio de velocidad angular entre el tiempo. Si acá es 0, acá es 6, cambio en 6. Divido con el tiempo, ya está. Sería revoluciones por segundo al cuadrado. ¿Me está escuchando, no? ¿Me están escuchando, por favor? Acá divido sería 6. El cambio de velocidad sería 6 en 30. Profesor, pero lo que me piden es cuántas vueltas da en los primeros 10 segundos. Oye, qué bacán. Como parte de reposo, el ángulo se calcula como el ATI, aceleración, tiempo elevado sobre 2. No te olvides, el famoso ATI. ATI al cuadrado entre 2. ATI al cuadrado entre 2. ¿Cuánto vale la aceleración angular? Me vale por acá 6 sobre 30. 6 sobre 30. Muy bien. Tiempo. En 10 segundos. 10 elevado. Ojo que me piden en 10 segundos. En los primeros 10 segundos. Y la respuesta me va a salir en revoluciones. En revolución, ¿eh? No te olvides, porque acá está revolución, revolución, y la respuesta sería en revolución. ¿Cuánto sale? Comente. ¿Cuántas revoluciones me sale? 10 revoluciones. Pero una revolución es una vuelta, pues. Si yo te digo 10 revoluciones, será lo mismo decir 10 vueltas. ¿Me entendió ahí? Comente. Comente, por favor. Teta es igual 10 revoluciones. O sea, 10 vueltas. Comente. Diga. Siguiente. Problema número... Entonces, la 56 lo haces tú, que es similar, ¿eh? La 56 es idéntico, ¿eh? O sea, hay tareitas, hay que hacerlo. ¿Profe, es similar? Sí. Lo hago, pues. Problema 57. Mira lo que dice la 57. Una partícula realiza un MSV partiendo del reposo. Una partícula parte de reposo. Significa que la velocidad inicial vale cero.
¿Qué más? ¿En qué instante de tiempo? ¿En qué instante de tiempo? La aceleración centrípeta será el doble. De lo que era en el instante t igual 2. ¿En qué instante de tiempo la aceleración centrípeta será el doble de lo que era en el instante t igual 2? Por acá está en 2 segundos, ¿verdad? Y acá está en el instante t. Te tengo que preguntar, jóvenes, parte del reposo. Su velocidad vale cero. ¿Ya? Y acá está su aceleración tangencial. Muy bien. Te voy a preguntar, ¿qué velocidad tiene acá? Velocidad 1. Y acá tiene que tener una velocidad 2. Profe, ¿cómo es esto? Asu, qué difícil. No es difícil. Tú tómalo como si fuera un MRV nada más. Sí, idéntico a un MRV. Escúchame, mira, te explico. Si acá la velocidad es cero, acá tiene aceleración, en un tiempo t, ¿cuánto de velocidad tiene acá? A ti. De frente a ti. O sea, quiere decir que esta velocidad 1 sería dos veces aceleración tangencial. Y esta velocidad 2 sería t veces el ati, aceleración tangencial por t. ¿Se entendió o no, jóvenes? Comenten, por favor. Pero, ¿cuál es el detalle del problema? ¿Qué dice? Profesor, el problema dice, ¿en qué instante de tiempo la aceleración centrípeta, acá, en 2, o en el instante de tiempo t, le voy a poner, en el instante de tiempo t, tiene que ser el doble de la aceleración centrípeta acá en 1. Pues. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Cuál es el dato? ¿Qué dice? Dato en el problema. Aceleración centrípeta en este instante de tiempo es el doble del. Muy bien. Eso es lo que dicen. Pero ¿cómo se calcula la aceleración centrípeta acá? Como la velocidad elevado sobre el radio. Dos veces. Acá, velocidad 1 elevado sobre el radio. ¿Quién se va? R. Velocidad 2. Uy, sacamos raíz. Si sacamos raíz, la velocidad 2 es aceleración tangencial por t, es igual raíz de 2 por la velocidad de 1. Dos veces aceleración tangencial. ¿Quién se va? Te vas y te vas. ¿Y cuál es la respuesta? 2 raíz de 2. ¿Se entendió? Comentarios, por favor. Diga, 58. Mira lo que dice la 58. Dice, una partícula realiza un MCV con una aceleración de magnitud 1. Partiendo del reposo, qué bien, qué bonito. Me gusta cuando parte de reposo. Cuando parte de reposo, el famoso ATI. Profe, repita, por favor. Muy bien. Sí, no te preocupes. Mira lo que dice el problema número 57. Dice, ¿en qué instante de tiempo t la aceleración centrípeta es el doble de la aceleración centrípeta en el instante t igual 2? Dice que esta aceleración centrípeta es el doble de la aceleración centrípeta en el instante t igual 2. Acá lo estoy poniendo. Aceleración centrípeta en el instante t va a ser el doble de la aceleración centrípeta cuando el tiempo vale 2. O sea, el, ¿no?
¿Se entiende? Si no, le pongo 2 acá, pues, aceleración centrípeta en 2. Para que no te confunda, ¿no? En 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Oye, el doble, este es el dato. ¿Qué más? Si un cuerpo parte de reposo, luego de 2 segundos, su velocidad es 2 veces la aceleración. ¿Por qué? Cuando un cuerpo parte del reposo, hija, en luego de 2 segundos, si la aceleración es constante, esta velocidad se calcula multiplicando. O sea, 2A. Profe, y si el tiempo fuera T, de frente, a ti. ¿Me entendió ahí? Comenta Willy, comenta Rubí. Muy bien. Entonces quiere decir que esta velocidad sería 2 veces aceleración tangencial. Como pasó 2 segundos, 2 veces aceleración tangencial. Como de acá hasta acá pasó un tiempo T, esta velocidad sería a ti, aceleración tangencial por el tiempo. ¿Qué me queda ahora? Reemplazar. ¿Cómo se calcula él? La aceleración centrípeta se calcula como la velocidad elevado sobre el radio. Ahí está. La aceleración centrípeta en el tiempo T, disculpe, ¿no? Tiempo T. Aceleración centrípeta en el tiempo T es velocidad elevado sobre el radio. Dos veces aceleración centrípeta cuando el tiempo vale 2. Sería velocidad elevado sobre el radio, ¿eh? Radio, radio se va. Pero la velocidad de 2 vale a ti. Y la velocidad de 1 vale 2 a ti. 2A, perdón, 2A. Aquí hemos sacado raíz, ¿no? A ver, solamente es operar. ¿Me entendiste esa última parte o lo repito de otra forma? Si no lo vuelvo a resolver, Willy. Ya. A ver, Rubí, ¿de otra forma? Ya, listo. Ya, mira por acá. Muy bien. Vamos a ver por acá, ¿ya? Acá mano alzada, ¿ya? Para lo que no se me ha entendido. Miren esto. Parte de reposo. ¿Correcto? Acá está su aceleración tangencial. A tangencial. 2 segundos. En un tiempo T. Al cabo de 2 segundos, en el instante de tiempo T. ¿Qué dice? Mira lo que dice. ¿Hasta ahí estamos claros? Comenten, por favor. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. ¿Qué dice? A la 49. Ya, no te preocupes. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Te voy a preguntar, después de 2 segundos, ¿cuánto vale esta velocidad? Le voy a poner velocidad 2. Multiplicación. 2A tangencial. Y después de T, ¿cuánto vale esta velocidad B sub T? A ti, aceleración tangencial por el tiempo. ¿Me entendió ahí? Comenten, comenten, por favor. Muy bien. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice el problema? Que la aceleración centrípeta en el instante de tiempo T, así dice. A ver, profesor, de nuevo léalo. Dice, ¿en qué instante de tiempo su aceleración centrípeta será el doble, de la aceleración centrípeta cuando el tiempo era 2? ¿Entiende? ¿En qué instante de tiempo la aceleración centrípeta será el doble de la aceleración en el instante 2? ¿Se entiende? Digan, por favor. Diga. Ya está.
Ahora, ¿qué me queda? ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Velocidad elevado sobre el radio. ¿Cuánto vale la velocidad? Aceleración tangencial por el tiempo elevado sobre el radio. O veces, ¿cómo se calcula esta aceleración centrípeta acá? Velocidad elevado sobre el radio. ¿Quién se va? R con R. ¿Ves? R con R. ¿Quién más? Aceleración tangencial con aceleración tangencial. Saco raíz. Raíz de L, raíz de 2. O de frente, ¿no? Porque acá es 4 por 2, 8. La raíz de 8, ¿cuánto es la raíz de 8? 2 raíz de 2. ¿Se entiende? Yadira, Piero, Anderson, Marco. Ya está. Sí, profesor, todo bien. Todo bien. Problema 58. ¿Qué tenemos en la 58? La 58 dice lo siguiente. Una partícula parte del reposo con una aceleración tangencial de 1. Determina el desplazamiento angular luego que los módulos de la aceleración tangencial y normal sean iguales. No le entiendo, profesor. Te explico de nuevo. Una partícula parte de reposo. Si él parte de reposo, su aceleración centrípeta, ¿saben cuánto vale? 0. ¿Por qué vale 0? Porque la aceleración centrípeta se calcula como velocidad elevado sobre el radio, ¿ya? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el desplazamiento, el recorrido, en el momento, hasta el momento que qué, profesor? Que la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, él también se llama aceleración normal, sean iguales. Aceleración centrípeta se le llama también aceleración normal. Aceleración centrípeta es la aceleración normal. Normal. ¿Correcto? Comentarios, por favor, comentarios. Comentarios hasta ahí. Comentarios, rápido, por favor. Una partícula realiza un MSV con aceleración tangencial, parte de reposo. Radio vale 1. Determina el desplazamiento angular luego del cual los módulos de la aceleración tangencial y aceleración centrípeta sean iguales. Comenta, por favor. ¿Se entiende? Ya. Ahorita vamos a ver la 49, ¿ya? Uy, falta el tiempo. Ya, repito, por favor, un problemita más. ¿Te acuerdas esta ecuación o no? A ver, todos, ¿no? Aceleración centrípeta final, aceleración centrípeta inicial, más dos veces aceleración tangencial por teta. Esto lo hemos hecho. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta final? ¿Sí o no? Esto es igual a la aceleración tangencial. Esto vale 0 porque parte de reposo. 2 veces aceleración tangencial por teta. Mira, ve. Tac, se va, ¿no? Pasa a dividir y teta me sale 1/2. Medio radian. ¿Se entendió, jóvenes? O sea, no era necesario el valor ni del radio ni de la aceleración tangencial. Comenten, por favor.
La 59. ¿Qué tenemos en la 59? Y el último. Y después lo guardamos para la 49. ¿Ya? Después del almuerzo, volvemos con estática también.